Vale, me voy desmuteando. Que esto ya está. Hola, ¿qué tal, Vicky? Hola, ¿qué tal, Jorban? ¿Qué tal, qué tal? Ay, que por cierto, Vicky, me estuve. Un momento. Ya acabó el directo, Alex. En serio. Qué rápido. ¿Qué cojones, Alex? Acabé directo, ¿ya? O sea, ¿qué cojones, tío? He abierto justo directo y justo se ha acabado. ¿Qué narices? Ya me tocaba acabar el teléfono. Ah, como veas. Si quiere moverte, aquí andamos en el canal de abajo, Adri. O sea, Adri Alex, perdón. Pero Vicky, me pasé por tu canal para ver y me fijé que tú también eras streamer, pero tú eras streamer de dibujo. Bueno, ya es entendible. Viendo las cosas que dibujas. Un momento, voy a ver esto. Vale, me estoy quedando sordo. Ah, ¿estuviste en mi canal? Sí. Qué fantasía. ¿Por qué? Y a veces me paso. O sea, yo me pongo a ver la lista de seguidores. Yo a veces me meto en la lista de seguidores. Y digo, voy a cotillear los canales de la gente. Lo hago mucho. Lo hago mucho, 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 mucho. De hecho, no sé si te deja el follow. Creo que sí. Y si no, déjame un momento. Porque me pareció que tu contenido es bueno. Así que, oye, ¿por qué no dejarte el follow? Ah, no. ¿Y por qué? Se canceló. Vale. Pues ahora sí. Perdón, no se dejó el follow, no sé por qué. Ahora sí que tienes mi follow. Por mi parte te lo mereces. Kilo, voy a estar en el chat. Vale, como veas. Que no pueda. Sí, no pasa, no pasa. Pues te he dejado mi follow, Vicky. Para mí te lo mereces. O sea, Que sí, que son puro de dibujo, pero. Coño. Es de puro artista eso. Así que te dejo mi follow. Muchísimas gracias, te digo, hombre, que encima estás siempre últimamente por el chat. ¿Sabes? Encima, yo qué sé. Digo, he visto que eres un artista de la leche. Digo, ¿por qué no? Digo, voy a seguirla. Encima, como macho, tienes mucho más seguidores que yo, tú, Vicky. ¡Hombre, Millara! ¿Qué tal? Hombre. O sea, Adrián. Perdón, que he leído a Millara y de repente, claro. La costumbre ya de leer el nombre y contestar. ¿Qué tal? Un momento, ahora voy cambiando de juego. O sea, de pantalla, perdón. Qué bonito, he hecho una escena personalizada para cada juego. Ya. Ya que no, ya me da muchos problemas cambiar de pantalla y todo esto. Así que he decidido hacer una escena para cada juego. Guay, tú pues muy contento, la verdad, muy bien. Llevo 2 años en directo, así que es normal. Ah, claro. Es que yo voy a llevar 21 días haciendo streaming solamente. Y claro, mi canal ha pegado un bote que te pasas. Tú entenderás el bote que he pegado, ¿no? Victoria o Vicky, como quieras que te llamen. Hombre, Kilo, ¿cómo vas? Pues muy bien, empezando. Bueno, empezando. Hacía mucho tiempo que no hacía streaming de Dragon Ball, así que aquí ando, yoyos. Haciendo el tercer streaming de Dragon Ball para YouTube. O sea, para YouTube. Bueno, para Twitch. Lo que será el tercer episodio para YouTube. Bonito. Esta textura no está más. No está peor porque no la quieren hacer peor. Mira esto. Esto está bien. Esto está bien. Esto está bien diseñado. Tengo curiosidad por ver cuánto tiempo lleva vivo. Lleva vivo mi canal. Ah, pues míralo. Míralo, hombre, Alex. Y me dice. Pero una pregunta: ¿esta textura está bien? ¿Esto está bien? ¿Esto es corrección de error? No, no lo está. Ya decía yo. Ya decía yo. Pero me encantan las carencias del OBS que me marca. Solo tienes un viewer. Y yo, vale, estoy hablando con la nada. Gracias, Twitch. O sea, gracias, OBS, perdón. Me da igual. Últimamente también te digo: Twitch está muy bobo con lo de. Buah, tienes a esta persona viendo. Y digo, mira. Yo solo con tener una persona viéndome, ya está, no quiero más. O sea, que hay más, perfecto, pero yo solo con esa única persona que me está viendo y sé que me está viendo, yo ya soy feliz. Y oye, si le hago feliz a alguien, pues mucho mejor. Kilo, ¿no tienes bitrate algo bajillo? ¿Cómo que no tengo el bitrate algo bajillo? No, eso es la calidad de Twitch. Mira a ver la calidad de Twitch, cómo te va. Adrián, ¿pero a todos os va bien o cómo va? Pero vamos, eso es lo que proporciona Twitch. No, yo, esto ya no va a constancia de mi calidad, sino la calidad de la conexión de cada uno. Es que les llovió en el dibujo y lo pasaron con la tinta corriendo. Anuncio. No me jodas, tío. Qué asco de anuncios. ¿Sabes lo peor que me he estado leyendo? Bueno, aparte de varias cosas del contrato. Porque Vicky me informó, por ejemplo, que no podía mostrar como el dinero que se ha ganado en Twitch y todo eso. Y por eso me lo leí. Por eso me leí los datos del contrato. Y hasta que no sea socio, no puedo quitarlo de los putos anuncios. Digo, guau, perfecto. O sea, lo de los suscriptores sí, pero lo de los restos no. Digo, tú espérate, que en cuanto tenga lo del socio, se va a tomar por culo todos los anuncios de mi canal. Porque para lo que gano, o lo que paga Twitch o toda esa mierda, mira, tío, no quiero tener ni un solo anuncio en mi canal.
No me hace falta. Ya estoy. Mira qué bien. Una pregunta, Alex, que me ha preguntado Adrián Millara. O Adrián, a secas. Por el bitrate. ¿Tú lo ves bien? ¿O es cosa de la conexión de cada uno, Alex? Socio. Son como 70 de media. 75, sí. De media de espectadores de todos los directos totales en tu canal. O en los últimos 30 días. Pero sí, sí. Algo así es, yo, correcto. Uy. ¿Qué tal se ve esto con el bitrate de Twitch? No, estoy yendo a toda leche. Y no sé qué tal se verá con el bitrate de Twitch. Está pocho, pero la calidad en sí del juego. Ah, a veces se pixela, pero he tocado en casi todas las opciones y no tuve manera. Vale, o sea, es cosa de Twitch ya. Increíble, gracias Twitch. ¿Esto se va a ver en YouTube? No sé cómo. Uy, un pájaro. Ver si se ve bien, pero me refiero que hay momentos. Ah, sí, eso sí, pero eso es por el bitrate de Twitch. Buah, cuando suba Bayonetta al canal, Alex, ni lo quiero pensar. Eso va a ser pixel tras pixel. Dios. No es bitrate porque no se para, pero los gráficos se transforman mal, por decirlo de alguna forma. No, eso es el bitrate. Yoyos, te explico. El bitrate se refiere cuando los efectos de pantalla y cosas así se empiezan a pixelar. A eso se refiere con el bitrate. Eso es bitrate por definición, correcto. Eso es bitrate por definición. Bitrate tuyo, ya. Mío no es, ya. Eso, ese sí, tiene razón. Es bitrate de Twitch, pero ¿qué se le puede hacer? No sé qué tal se escuchará el audio. Que Adri se ha ido a cenar, o sea, ahora después volverá Adri. Ah, es verdad, que este le tenía que dar comida. Hostia, hace... como hace 2 semanas que ni lo toco. Pues eso. Luego, a mediados de streaming, como hago todos los directos últimamente, regalaré un cofre para las 5 primeras personas que lo pillen. O sea, enviaré un código ahí y las primeras 5 personas que le pinchen, pues que reciban el cofre. Sí, ya le voy a hacer de aquí en adelante porque me parece... Oye, me gusta hacerlo. Sobre todo en tres... Bueno, a las 4:30 hora española, que es cuando más gente suelo tener. Obviamente, los fines de semana, entre semana no puedo. ¿Lo estás codificando en...? No, no, en ninguna de las dos. Eso es solamente para vídeo. Esto solamente es envío a Twitch. Es envío de datos. Esto no tiene nada que ver. Tú lo que estás hablando, Adrián, es... referido a cuando ya es vídeo. Esto todavía no es vídeo. Al no ser vídeo, no puedo enviárselo ni en NVEC, ni en... ni... ¿cómo se llama? Ni en H.264 o 65. ¿Es 65? No me acuerdo. ¿Dónde te vas? Que se vaya el gordo a cortarle la cola al Vegeta y que me coma el robo. ¿En qué se prende cada uno? Nunca supe. La tipa de calidad y cosas así. Pero eso, yo por ejemplo con exportación con Premiere sí que lo utilizo. Pero aquí no me dejan opción. Esto es como lo lanza Twitch. Twitch lo lanza de una forma y dice: ahí está. Pero bueno, ojalá dejara modificarlo, eso vendría genial, pero no te dejan. Voy a poner que vayan hablando solos, porque pasar yo el diálogo es un coñazo. Pero eso, se diferencian sobre todo en la calidad, a veces también en el audio, algunas, pero no sé si esta es una de ellas. A lo mejor no. Voy a tener un problema, que es cuando venga Adri, me va a reventar, o sea, Adri le va a escuchar súper bajo y el juego súper alto. Pero es que si vosotros no escucháis el juego. Y no sé cómo. No sé cómo hacerlo bien para que vosotros escuchéis el juego y a la vez, yo qué sé. ¿Está Adri o Alex en llamada? Pues que escuchéis a Adri o Alex. Yajirobe, eres un grande, Yajirobe. Has obtenido una polla. Bla 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 bla. Aventura. Vale, ya tenemos el de la comunidad de aventura, vale. Eso es muy. Va a ser importante. A veces. What? Eric, ¿qué? ¿Qué es ese mensaje? ¿Ha aparecido? Que sí. Mucho mensaje, mucha cosa, pero... al final... al final está todo mal, ¿eh? Todo mal. He hecho un vistazo, hombre. ¡Ay, es verdad que esto es cuando tenía... no, aquí no tenía que combatir, aquí solamente tenía... ah, estoy pensando... un momento... vale, ya está, perdón. No voy a cambiar el título de directo. Mejor no. Iba a cambiar el título de directo y iba a poner... iba a poner: a Piccolo le gustan los niños, pero creo que Twitch me podría tirar eso. Hostia. Tremendo mensaje que ha escrito Adrián. ¡Hombre, Over! ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? ¿Qué tal, señoriña? Vaya gallo me ha salido, por cierto. ¿Qué tal todo?
pero le gustan como... Perdón, yo os me he perdido. Que por cierto, Over, te aviso. Aunque... Ya empezamos con los Eevees. aviso, aunque ahora mismo esté solamente a las 10, los fines de semana, obviamente, también va a estar a las 10, pero también se añade la hora de las 4 y media como era antiguamente en verano. O sea, simplemente va a haber dos horarios. O sea, va a haber dos horarios el fin de semana. Dos horas, perdón, no dos horarios, el fin de semana. Y ambos son códex, aunque OBS no te deja de decidir. Tienes que usar alguno de los dos o otro como VP9. Claro, yo ahora mismo no puedo tocar nada de eso ni ver nada de eso. Más que nada porque estoy en streaming. A futuro lo puedo ver, si no. A ver si hay alguna forma, pero ahora mismo obviamente no me deja tocarlo menos en directo. Porque como toque lo del directo, se me cierra el directo. Me debo ir, no pasa nada. No pasa nada, Over. Ya nos vemos en otro streaming. Y si no, mira, el del sábado, que el sábado sí que hago una hora más normal, sobre todo para aquí, para España, que son las 4 y media. Que sé que es cuando más audiencia tengo, pero me apetece también jugar entre semana y hacer streaming. Sé que a Latinoamérica le viene muy bien y a España muy mal a estas horas. Pero es que no puedo a otra hora. Es verdad, Yoyos, ¿tú dónde eras? Señor Yoyos, ¿usted dónde era? ¿Por qué no vuelo? Si soy Piccolo. Ah, vale, porque iba a hacer una misión secundaria, es verdad. Digo, ¿por qué no vuelo? Misión secundaria. Vale, pero antes iba a ver a Urna y Baba. Aquí está. Español de pura cepa, como dirán algunos. Ah, entonces también tienes solo el español. Que sí, que me dé la predicción esta. Ah, pues mira. Claro, o sea, bueno, yo aparte ya he establecido los horarios del canal un poco. Más que nada para que no haya problemas. Como me ha pasado en el pasado, porque mucha gente, pues oye, ¿a qué hora haces streaming? Bueno, en el pasado, wow, como si llevara mucho tiempo streameando, ¿eh? Pero como si me ha pasado en otras veces. Eso sí, lo puedo decir. Y ya, pues mira, digo, para no, que no haya dudas y todo esto, lo... Un momento. Misiones secundarias que luego se me olvida. Depende básicamente de tu gráfica. Nvidia incorporó la serie 1000 y la codificación de hardware. Y AMD, la serie 400. Me he perdido de lo de codificaciones ya. Ahí me he perdido. Vale, Chaos, tengo que hablar contigo. ¿Dónde estás, Chaos? Una carrera. ¿Dónde está Chaos? ¿Dónde está el bobo de Chaos? Yo lo dejé en codificación por hardware por defecto, por eso digo de probar. A ver, yo puedo probar, si es de lo, en el OBS puedo probar, pero sé que eso se refiere más al tema de vídeo. Porque claro, con el OBS también puedes grabar. Lo que no sé si el lanzamiento. Y en marcho ahora que ya he saludado. Ah, bueno, ok. Bueno, adiós. Pero eso, no sé si también se referirá a lo otro. Pero bueno, eso habrá que verlo, como todo. Ya lo veremos. Por cierto, Alex, Adri sí que va a estar. Lo que pasa es que está, digamos que ahora mismo, procediendo un poco a la cenación. A la comisión, pero mal. Por cierto, ¿cómo se disparaba? ¿No? 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 ¿Esto es para ver entidades? Así. Tío, ¿cómo se disparaba? Apunta. ¿En serio? ¿Me has cortado? Que no puedo leer ese mensaje ni porque es una Z ya. Pero es lo que te digo, Alex. Yo sé, por ejemplo, que gran parte de mi audiencia es española. Yo lo digo siempre, digo. Y lo sé, pero yo hago streaming a estas horas cuando puedo, ahora mismo. Aun sabiendo que me como casi al 65% de mi audiencia. Excepto gente como Yoyos, que sé que está por aquí. ¡Hombre, Jorban! ¿Qué tal? Excepto Jorban y estos que siempre están ahí para que use hidratación. Y Alex Unibi. Que por cierto, luego, como dije al inicio, para quien se haya metido ahora, luego a mitad del directo más o menos, o cuando me apetezca, voy a regalar un cofre. Bueno, un cofre para 5 personas. O sea, los 5 primeros que lo pillen, ahí lo tienen. Del top a siempre. Un cofrecito gratis. Que me dé tu cosa, puerco. Colmillo, perfecto, vale. ¿Dónde está el bobo de Chaos? Chaos, ven niño, quiero aumentarte las rodillas. A base de partírtelas. No, por Dios, qué cruel. ¿Dónde está Chaos?
Historia secundaria, pero ¿dónde está la historia secundaria? Vale. Historia. Como Piccolo, supervivencia. Solo 3, supervivencia básica. ¿Eh? ¿Y dónde estoy ahora? Episodio 3, supervivencia básica. Ah, vale. Vale, mientras no vaya a la zona principal, no pasa nada. Vale. ¿Dónde está el bobo de Chaos? Ticker, hombre, buenas. Vaya gallo me ha salido. ¿Qué tal? Una cosa, Ticker, que es. Siempre te pregunto, pero siempre te acabas yendo justo en el momento. O justo es cuando cierro streaming. Que ahora estoy empezando, por cierto. O sea, inicio streaming. ¿Cómo conociste el canal? Que me seguiste una vez por la noche que me desperté y dije, what, me está siguiendo uno nuevo. Y me puse a ver y claro, me meto en tu canal y no veo nada. Porque yo siempre indago a ver, vale, a ver qué hacen o a ver qué suben. Y si me gusta el contenido, como en el caso de Victoria, pues, oye, empiezo a seguir. No tengo ni problema. ¿Qué tal, Ticker? ¿Cómo conociste el canal? Que es que es... No sé, se me hizo muy curioso. ¿Dónde está el sin piernas? ¿Dónde está el niño este? Para tocar las narices, dices. No, digo que está ahí para usar cosas como agua. Que por cierto, como ya ves, te devolví el beat. O sea, bueno, te devolví el beat. Vuelves a ser beat del canal. Ya te lo informé esta mañana, pero ahora lo estás viendo. Me cago en tu prima. En directo. Que por cierto, para gente como Ticker, que sé que es nueva en el canal, pues, oye, yo lo del sistema de beats, por ejemplo, lo llevo en base a una lista que está debajo. Si estás desde el móvil, lo puedes ver. O desde el móvil celular, como lo quieras llamar. Se puede ver mediante el enlace. Y si no, pues, oye, desde abajo del directo puedes ver simplemente en qué posición estás del top al. Y si estás entre los 5 primeros, o los 3 primeros, sin incluir a Alex y a Adri, sin incluir a esos dos, puedes recibir el beat, como pasa en este caso con Jorban. Eso sí, lo que pasa que Twitch, bueno, Twitch no, StreamElements beneficia a los que son suscriptores. O sea, les da, los que no son suscriptores le dan 20 puntos, frente a los que son suscriptores le da 60 puntos. Que eso, quieras o no, pues vaya. Pero bueno, oye, supongo que una pequeña ventaja para, yo que sé, los que aportan un poco al canal, ya sea con el Prime o cosas así. No sé, lo veo en parte bien, en parte mal, pero pues como funciona. ¡Uy, va! No quería hacer esto, me da mucha pereza. No lo voy a hacer. Quiero hacer lo del dinosaurio este. Está durmiendo por aquí. Aquí está. Ey, ¿qué tal, puerco? ¿Te puedo disparar? Bueno. Me ha quedado claro. Ni se te puede despertar de ninguna forma. ¡Epa! Oye. Vale, me ha quedado claro que a este bicho ni se acerque. Uy, ¿qué es esto? Ah, un recuerdo. Que sé, de Piccolo, venga. Tengo muchas dudas. Se ha actualizado Intrigas del Rey Demonio. Ah, claro, que esto es una misión secundaria. ¿O una especie de misión secundaria? ¿O cómo funciona esto? A ver, Pilar, tú. Bueno, a tu bola, Pilar. Pues bueno, un poquito de Dragon Ball que nunca viene mal. Y sobre todo porque leñe, lo tenía un poco abandonado por otras series. Empecé de repente a subir Pokémon y se comió los directos de Dragon Ball. Y dije, necesito ser un poco más constante con series así. Porque encima me gusta, que es lo peor. Si no me gustara diría, bueno, vale, pero es que me gusta, es una cosa que, un juego que me gusta. Pero tiempo. Como todo, vale. ¿Quién? Vale, es que estás ahí el bobo de Chaos, vale. Espérate. Vale. Tú, niño. Tienes que dejarlo mucho más fuerte ahora. Ya, pero yo creo que tú me des tu misión secundaria. No el tonto de Densigan. Venga, voy a cargarme al bobo este. Que sí, que tu diálogo es: ahora soy más fuerte, te voy a ganar. No vas a ganar, spoiler. Vaya, qué cosas. Oye, no vale usarse el más encanco sapo de la polla, tío. Tenshin Han. ¿Qué es ese más encanco sapo que te ha sacado de la absoluta nada? No puede ser, ¿eh?
Este Macanco Sapo. Me vas a meter por tu Macanco Sapa. Bueno, y si ya no me sé defender, pues peor. No me sale bien los parries ni siquiera. Pero bueno, es que esto se va, sé que se va a pixelar muchísimo en Twitch. Va a ser increíble la pixelación. Pero bueno, es que lo que hay. Ya veré lo que me dijo antes este Adrián Mierra. Más que nada para verlo porque no quiero que se pixele la imagen. ¿Tiene mucha pixelación, Alex? Tú que estás por ahí por el chat. ¿Tiene mucha pixelación o no? Usted, señor, que está por ahí por el chat. ¿O no? ¿Os ha ido? En fin. A ver. Genius 21, what? ¿Qué has pasado? Si no lo puedo ver, espero que no sea spam. Me lo puedo ver luego. Si es spam. Yo el spam lo tengo vetado en mi canal, incluso con orden de baneo. A mis seguidores, a mis moderadores. Nada, un pavo que también juega al mismo juego. Ah, entonces eso no es spam, pero es pasar un enlace. Por eso simplemente te lo censura. El spam, lo que se ve spam, yo que sé, de tu propio canal o cosas así, él sí que está vetado con baneo. En otras cosas no, o sea, spam de otros canales. O sea, yo que sé, una persona que también está. Por eso, tampoco hace falta pasar el link de otra persona que está jugando el mismo juego. ¿Qué más da? No hace falta, hombre. Total, yo juego de todo. Yo juego muy variado. Y por cierto, ¿quién eres, Genius? No me suena de nada tu nick. Muchísimas gracias, Ximena. O Jimena, o... Es Ximena, ¿no? ¿O cómo se lee? Pero bueno, sí, muchísimas gracias por el follow. Ximena, ¿no? Ximena HW. No sé si lo estoy diciendo correcto. Que por cierto, ahora que estoy pensando, a ver si, yo qué sé, algún fin de semana le dedico tiempo, porque aún me queda por pasarme algunas cosas del Hollow. Y eso me tiene ahora. Que no me importan los diálogos ya de estas misiones secundarias. Porque se pronuncia como si fuera con J, o sea, sí, o sea, es Ximena. ¿Y cómo has descubierto el canal, Ximena? Curiosidad. Ancuriosidad. El bobo de Tenshin Han. X. Por cierto. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Que me ha dado de repente follow y me ha sorprendido. Digo. Digo, no me suena. ¿Qué tal? A ver, Tenshin Han. Pesa. ¿Cómo has descubierto el canal? Oh, ¿por qué? Alex ha vetado a. A Bot Costello. Martillo del Ban. Lo que a mí me parece un poco mal, lo siento, Alex, ya lo voy a decir. Es que me habéis dejado solísimo, tío. Porque veo que os habéis ido donde el pozo y yo, tío. Me habéis dejado un poco solo. Un poco mucho. A ver, tú, el tonto del Chaos. Te va a partir la boca. Y se va a picar a tu prima. A ver, el pobre Tenshin Han también. También se me pone chulo. ¡Que te mueras! Oye, niño de mierda. Vale. Bueno, niño, no sé ni qué eres. Eres una especie de muñeco raro, así que procede a irte a la mierda. Porque Harin encontré tu canal. Bien. Te voy a reventar. Pues aquí supongo un poco de todo variado. Bonito. No sé qué número de seguimiento eres. Pero estoy a punto de llegar a los 150 ya. Estamos a punto ya
De ahí, de la mitad de la meta que voy a meter. Claro, el documento lo que no sé. No le he metido ninguna especial ni cosas así, pero no sé qué hacer ahora. Porque a los 100 mostré mi cara. A futuro voy a mostrar más. Hombre, sí, de hecho me gustaría. Pero bueno. Y por cierto, Ale, lo que estaba comentando antes, tío, me habéis dejado solísimo, cabrones. Pero solísimo. A ver, que si Tenzinhan y Chaos, que os calléis un poco la boca. En fin. Oh, que esto sigue, la misión de Chaos. No, ya ha acabado, ¿no? Ah, no, que sigue. ¿Pero qué más quieres? ¿O no? Ah, no, simplemente se está actualizando. Pues, por cierto, tú, no, bueno, no es que no sé qué juego suele ver. No es porque lo vaya a subir. O si lo estoy subiendo, pues oye, mira qué bien. Pero tú, ¿qué juego sueles ver o jugar? Jimena. Casi le vuelvo a leer Ximena. Como si fuera una X. ¿Qué sueles jugar o ver? Oye, estoy bobo, ¿eh? Con los saltitos. Vale, esto es entrenamiento. Pero no tengo ningún entrenamiento. Vale. Pues es que me da mucha rabia pasarme cosas secundarias. Porque luego me veo aquí la lista, yo que sé, de Dragon Ball, y digo, buah, me he dejado todo esto. Qué bueno, me alegra de saber eso. Remate. Por cierto, esto es lo que se puede hacer. Si tienes un poquito más de nivel, se puede hacer esto de no enfrentar a los enemigos. Luego eso para los que sean novatos en el juego, ya sea que lo estén viendo en YouTube o aquí en el propio Twitch. Ya sea resubido o ahora mismo en directo. Que por cierto, para mí, por Dios, si te gusta Dragon Ball, ¿por qué no estás jugando este juego? ¿O por qué no has jugado este juego? Si no has jugado todavía. Para mí es. De juego historia y juego de Dragon Ball es el mejor. De luchas a lo mejor no, pero como tal sí. Me gusta más los juegos de terror, pero cualquier juego me entretiene. Ah, bueno. Chévere. A ver, yo me gustaría traer a futuro juegos de terror. Claro, a ver, yo aviso, soy un cagao de mí. Soy un cagao. Yo no tengo problema de tiro. Soy un cagao. Un cagao. ¿Voy a jugar juegos de terror? Hombre, la saga Resident Evil, pues sí me la voy a jugar entera. ¿Cuál es la cosa? Que me gustaría antes de hacer eso pillarme un croma. Más que nada para que se me vea la cara cuando estoy jugando esos juegos. La Resident Evil sí, por ejemplo. Silent Hill, solamente los clásicos. Porque los otros ya me parecen mucho jumps. Solamente jumpscare. Pero bueno, la Resident Evil sí, por lo menos se entera. A ver si está barata en Instagame y no en. O aquí en Steam y me la compro. Si quieres te recomiendo juegos de terror. A ver, también te digo, antes me he ido a comprar el croma. Y el croma me va a salir por un ojo de la cara. Son 120 euros. Pero sí, si me quieres recomendar juegos de terror, claro. De hecho lo que estoy pensando es crear una lista de recomendaciones de vosotros. O sea, que vosotros me queréis una lista. Que vayáis ahí notando juegos. Que me diga, o sea, vosotros. Y a partir de ahí pues digo, vale, pues este sí o este no. Porque soy un cago de mierda. Simplemente. Por un momento se me ha olvidado cómo subir. Así se bajaba. A ver, ¿y cómo? Ah, vale, con estos joysticks. Vale, con las palancas, no con los joysticks. Pero sí, si quieres, recomiéndame. Claro, ¿por qué no? Ningún problema. Es que tenía pensado hacer lo de la lista de recomendaciones, pero claro, no lo he hecho todavía. Así que mal. Por mi parte. Vale. Más cosas. Claro, yo soy más. Para que entiendas, yo soy más aficionado a los juegos estilo Metroidvania, RPG. O sea, son cosas que me apasionan y por eso las quiero subir al canal. Y este es un RPG. Y pues eso. Digamos que bien. Para mí ya todo chévere. A ver, poco de Yamcha. Uy. Perdón, Yamcha, que te he saltado. Porque eres tan escoria que ya te salto. Sí, Piccolo, el que te parte la boca. Vas a ver qué poderoso que soy y te voy a partir la boca igual. Eres tan poderoso. Mira lo que te hago.
Qué poderoso eres, Yamcha, madre mía. No me esperaba que tuvieras tanto poder contenido. El poder del guión, porque si no ya me contarás qué vas a hacer tú con tu vida. Va a hacer tremendo combo y no te voy a dejar eso. Pero bueno, si quieres, casi vuelvo a decir Ximena. Ximena, recomiéndame. Que te he visto ahí parada. Supongo que es porque estás escribiendo. Pero vamos, si me estás escribiendo, tiene un tremendo textamento. Wow, qué difícil, ¿eh? Orbe arcoiris. Que por cierto, todo eso simplemente es para mejorar las habilidades. Como un RPG. También lo que tenía pensado, pero claro, es que tengo que quitándome series. Y si me voy quitando series, me gustaría meter, por ejemplo, Final Fantasy. Me encantaría traer todos los Final Fantasy al canal. No por orden, pero sí por orden de preferencias. O sea, que me gusta más, yo que sé, Final Fantasy 3. Pues tengo Final Fantasy 3. El Chrono Trigger, otro juego que me apetece jugarlo y traerlo directo. O sea, claro, es que el ser muy dado de RPGs, yo, pues me gusta mucho ese estilo de juegos. Los Xenoblade, por mucho que mucha gente la aburra, a mí me encantan. Así que también lo voy a traer, incluyendo al X. ¿Quién era el bobo este? Ah, Krilin. Hola, Calvo. ¿Qué tal todo, Calvo? Te voy a partir la boca, ¿vale? ¿Te parece correcto? Venga, vamos a proceder a golpear un poco al calvo de turno, al cabo de Breaker. Juraría haber hecho bien el parry, bien, pero bueno. Qué poderoso eres, Krilin, por Dios. Ahora sí me ha salido bien el parry. Ahora sí me ha salido bien el parry. No tengo energía. No tengo energía. No. Esto es como con lo que dice a veces J, que es falta daño. Pues efectivamente falta daño. Falta mucho daño. Vale, no tengo. Me quedé enseguida sin ki. Es increíble. Dios, Krilin, qué ganas tengo de tener una habilidad a distancia para reventarte la boca todo el rato. Pero bueno, te la reviento igual. Sin magia y con magia y como sea. Eres bobo. Y estás calvo. ¿Tiene que ver algo que sea calvo? No. Pero algo que esté bobo, sí. Eso influye mucho. Increíble. ¡Hombre Hiper! ¿Qué tal? Bienvenido de vuelta, tío. ¿Qué tal, señor Hiper? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal todo, Hiper? Aquí andamios, una vez más, en directo. ¿Cómo adoro la musiquita de Dragon Ball? Es algo increíble. ¿Qué tal todo, tío? ¿Qué tal tú hoy en la universidad? Esto lo voy a dejar. Y no voy a pasarlo rápido, ya que es historia. Y eso sí que es importante. Hombre, te va a sorprender, Piccolo. Pero ese niño, como no le cortes la cola y vea la luna llena, pasan cosas. Se transforma en Ozaru. Y ya, si mira mucho más la luna y se llena de los poderes, los rayos de no sé qué, se transforma en Super Saiyan 4. No es canónico, dirán muchos. Bueno, para mí sí. Me quedé con Dragon Ball y Dragon Ball GT. Lo que le vamos a hacer. Con mucho sueño. ¿Tú? Pues no con sueño, pero sí con cansancio. Yo he venido justo antes de una clase de sociología y me he tenido que hacer la cena y bueno, aquí estoy. Justo después de haber cenado. Pero bueno, de relax un poco aquí, de chill, como me gusta a mí decir. Muy, muy de chill.
Pero bueno, texto sagrado, arte marcial. Bueno, todo esto es para mejorar a los personajes, poquito a poco. Pero muy poquito a poco. Ya que a algunos nos va a costar más y menos. Es verdad que Goku se murió porque dijo Piccolo: ¡ah, Masan Kosapo! Y se cabreó mucho y mató a Goku y a su hermano. Y bueno, se puso a correr todo el camino de la serpiente hasta la casa del tonto del Kaito. O Kaio. Kaio del norte, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Era Kaito? O Kaito, no, Kaito es el de arriba. No, este es Kaito. O Kaio. Kaio del norte, si me equivoco. Algo así. Muy posiblemente me equivoqué. No importa. Kaito, vale. Correcto, correcto. De todo lo estoy diciendo bien. ¿Kaio o Kaito? Nunca le di una oportunidad a estos juegos de Dragon Ball. ¿Está bueno? Mira, pues lo vas a ver ahora, en tu opinión. Este juego es muy diferente a todo el resto de Dragon Ball. Ya que es un RPG, es el primer juego de Dragon Ball que es un RPG. Y que para mí es el más fidedigno y en estética y todo esto, sin incluir el juego de Dragon Ball, ¿cómo se llama? El de luchas. El FighterZ, leño. Sin incluir el FighterZ, porque tiene más o menos la misma estética, pero es más de combates. Para mí, FighterZ es el mejor juego de lucha de Dragon Ball, punto. Pero como juego y estética y todo, para mí este es el mejor. ¿Un RPG? Correcto, vas a verlo ahora. Va por un sistema de niveles, hiper. Que te calles, Kaito, que eres papo. Pero bueno, sí, un RPG. Te va a gustar. Mashi. Obviamente, he puesto el audio en japonés. Escucho algo del audio inglés. Que no está mal tampoco. No, yo no tengo ningún problema con ningún audio. Pero si puedo escuchar el original, pues mejor. En castellano, en latino, me la suda el castellano en latino. Si se puede, en original, siempre. En audio original, prefiero escucharlo en original. ¿Con subtítulos? Con subtítulos. Pero es... Al final dice, no, pero es que tal el doblaje. Se pierde mucho la esencia. A mí me encanta, o sea, para mí me encantaría trabajar a futuro de doblaje. Pero se acaba perdiendo mucho la esencia. Y yo lo digo, como una persona que le gustaría dedicarse a eso. Porque me gustaría dedicarme. Pero... A ver cómo explicarlo. ¿Qué se acaba perdiendo? Es que no tengo más que decir. Se acaba perdiendo. Un segundito. ¿Qué te pasa? OBS. Vale, ya está. Perdón. Vale, es muy bobo Kaito. Quien no lo conozca, este es el Kaito del norte. Uno de los cuatro Kaios. Que son como deidades inferiores. Luego estará Bills. Que ya lo veréis porque tengo comprado los DLCs. Me he comprado todo. La verdad que sí, pero ambos doblajes en español están muy bien hechos. Sí, a ver, me parece que están muy bien hechos. A ver, que sí, que es verdad que en español en su momento, porque se tradujo del francés, pues la traducción, literalmente aquí se trajo de Francia. O sea, todas las cagadas que hicieron en Francia nos las comimos nosotros igual. Porque debe ser que antiguamente no teníamos actores de doblaje o gente que tradujera del japonés al español, pero sí teníamos gente que tradujera del francés al español. Así que nos comimos toda la mierda que metió el doblaje francés. Y de ahí salió Onda Vital y todas esas cosas. Que tampoco está mal, no. No está mal, pero es incorrecto. O sea, es mucho más correcto, obviamente, Kamehameha, que es su palabras. O Super Guerrero, en vez de Super Saiyan. Por la mierda hasta que tienen los franceses. Pues vale, pues, oye, infancia, pero... Luego lo cambiaron, obviamente, con el redoblaje que hicieron aquí en España. Sí. Aquí viene todo de México, ya. Ahí es más jodido, porque aquí, claro, aquí todo es España. Y España es para España, en general. No es para distintos países, sino solo para España. Ahí, claro, ahí todo es doblaje mexicano. Aquí es más... Pues eso, para España, en sí. Hay sus cagadas, como en todos los doblajes. La gente que no quiere admitir, o no ve, quiere ver, que ha habido cagadas. Que son de tu infancia, vale, da igual, ha habido cagadas. Luego que sí, que las voces se adaptarán perfectos, no voy a decir que no. Pero, como todo, o sea, por ejemplo, aquí One Piece, que es mi anime favorito, me lo he visto en infancia y me sigue encantando, por mucho que diga, estira bien el brazo, puñetazo. O galleta, galleta, metralleta. Me hace mucha gracia, porque sé el contexto. Pero es mi infancia, y sé las cosas. Obvio, es un tema que le molesta a mucha gente. Sí, no entiendo por qué, digo, todos los doblajes han cometido cagadas. Cuando la gente dice, jaja, Lobezno, para hacer es una terminología correcta, por ejemplo. Onda Vital,
Pues mira, ahí se podría discutir. Las típicas cosas, digo, ese jungla de cristal, eso sí que está fatal. Eso está, no sé de dónde lo sacaron. Eso es horrible. Y eso hay que decirlo. Y yo como español lo digo, eso es horrible. Pero, no sé, las cosas. Simplemente hay que mirar el que más te guste, correcto. O con lo que te has criado, es al final. Con lo que te crías es lo que te acostumbras. Yo qué sé, llevas toda tu vida escuchando, yo qué sé, el doblaje de alemán. Pues estás acostumbrado al doblaje alemán. No estás acostumbrado a otro doblaje, no al de, yo qué sé, Suiza o otros países, yo qué sé, que hablen en alemán. Cada país, pues, o sea, cada país o cada cosa está acostumbrado a lo que escucha desde pequeño. La fruta más divertida es la naranja. Parece mi teléfono está fónico. Una vaca sin bala. Pero qué chistes de mierda son estos, tío. ¿Qué chistes de mierda son estos, tío Goku? Sí, no sé, o sea, por eso a mí, cuando hablan de debates y todo esto, digo, tío, ¿por qué estáis? O cuando veo, por ejemplo, el comentario, yo estoy viendo un episodio de Dragon Ball o cualquier cosa, de lo que sea, y veo comentarios en la parte inferior del chat, que son comentarios de niños que parecen de que han salido de la del recreo del colegio. Digo, ¿por qué hay guarderías en YouTube discutiendo por tremendas gilipolleces? ¿No será que habrá que discutir de cosas que discutís por un puto doblaje? Yo, tío, si no lo quieres ver, es fácil. No veas el vídeo. Ya sea en latino, en español, en portugués, como sea. No veas el vídeo. O no opines. O sea, al final, la gente que sube los vídeos de chat no pide tu opinión. El rey. Simplemente hay que mirar. El rey del stand-up. Ya, solo quería competir. ¿Cómo? Ah, solo quieren competir. ¿Cómo que el rey del stand-up? Eso sí que no entiendo. No sé qué te refieres con el rey del stand-up. ¿Te refieres aquí al señor Kaito? La verdad es que sí, un poco. Se cree gracioso, pero vamos. Uf, ya, el chiste de Goku también. Uf, duro. Ya, solo quieren competir, es que no sé. Dios, ¿será que no habrá cosas que tienes que competir de un puto doblaje? Que cada uno quiera solo va a tener siempre su opinión. Como todo en la vida. Pero, campo de mierda. Se acaba transformando los comentarios. De ese tipo de vídeos. Mira que a mí no me gusta meterme en polémicas. Pero es que yo veo eso y digo yo, tío, ¿por qué estáis actuando como niños de 5 años? Y seguro que mucha gente de esa es gente de 20 y pico, gente de 30 y pico. Y digo yo, tío, tenéis una edad, por Dios. Por favor. ¿No será que hay cosas que estáis discutiendo de un puto doblaje de un dibujo hecho en Japón? Lo cual los japoneses son los que dicen, vaya puta mierda, el mío es el mejor porque es el original. Y tienen toda la razón del mundo, seguramente. Pero eso. Es que, madre mía, las discusiones de pato de colegio, del chat de YouTube a veces. Y esto me ha recordado todo por el doblaje. Todo por el doblaje y porque estoy jugando Dragon Ball. Me ha recordado eso, los patios de colegio en YouTube. Es muy tonto opinar. O sea, pierdes el tiempo, sí. Y más que nada, opinar para buscar discusión. O opinar para discutir. O opinar para intentar molestar a alguien. Que se plantee, tío, ¿qué narices? Yo qué sé, yo os voy a escuchar. Yo qué sé, estoy jugando, por ejemplo, yo que estoy jugando Blasphemous ahora mismo. Estoy jugando a Blasphemous y lo estoy jugando con el audio. No en español, no, el andaluz. ¿Por qué? Pues me hace gracia y lo quiero escuchar así. Yo qué sé, me hace gracia escuchar el yo qué sé, el doblaje de Digimon, porque me compro un juego de Digimon y me hace mucha gracia, y está en portugués, y me lo quiero poner en portugués porque me hace gracia. Me lo pongo en puto portugués, aunque no entienda una mierda, porque me hace gracia, solo por el hecho de que me hace gracia, lo pongo. No, pero es que el doblaje es una puta mierda. Ya sé que es una puta mierda, o ya sé que a ti no te gusta, pero a mí me hace gracia. O me gusta, no sé, depende. Lo peor son vídeos de los Simpsons. Solo hay comentarios del doblaje. No, ya. Yo es que yo cuando veo cualquier cosa de esos, es que paso. Yo por eso he omitido en YouTube que existe el chat. Es lo mejor. Omitir a veces el chat es lo mejor para todo el mundo. Ven para acá, puerco. Aviso. El que tiene que estar avisado es el de mí. ¡Wow! Tremendo ataque, qué dificultad de juego. Suelo comentarios de doblaje, pues sí. Es que no sé, me parecen discusiones de niño de patio de recreo. A mí, por lo menos. Pero bueno. Por Dios, ¿puedo acabar ya con el bobo de Gohan y empezar a ir a Namek? Ey, ¿qué tal, Piccolo? ¿Qué tal todo? Que sí, que le estás contando que tu padre, ¿qué tal? Que te cuida, que le aprendas a volar.
Que es tu puta niñera Piccolo, básicamente. Y de aquí en adelante vas a ser, Piccolo va a ser la niñera de niño, tras hijo, que tengan todos los putos Saiyans. Porque ha hecho el efecto de niñera desde Gohan. Desde Gohan hasta Gotenks, hasta Trunks, hasta ahora la hija de Bulma. No me jodas, Piccolo es una niñera. Este arco de Gohan en la serie me encanta. En la serie sí, pero a mí ya tantas veces ciertos arcos se me hacen pesados. El arco de Gohan está muy bien en la serie, la primera vez que te lo ves. Te lo vuelves a ver una segunda vez y dices, a ver, a lo mejor el niño llorón se puede callar un rato. Pero yo la primera vez que lo vi, pues claro que me encantó. Pero ahora ya después de tantas veces y tantos años después y tan mayor que estoy ahora, lo veo y digo, uff, como muchas cosas también te digo. Piccolo, el padre a domicilio. Hombre, Piccolo, padre, niñera, limpiacacas. ¿De qué lo quieres? Servicio a domicilio. Se corta un brazo, no pasa nada, se regenera. A ver, no necesitas ni darle de comer. Dale agua y ya está. Es un namekiano, dale agua. Me hace gracia porque es verdad. Pero bueno. Y también me hace gracia porque sí, bobo. Pero bueno, también. Vale, se me olvidó una visión secundaria por ahí. Que la estoy viendo, de hecho, en un rayo de luz. Vale, vamos para allá. Pero bueno, es como todo. Sabes buscarle la gracia a la vida. Porque si sabes buscar las cosas serias o las cosas que buscas conflicto, pues no te ríes y no disfrutas de las cosas como podías disfrutar. Pero tú estáis bobos, ¿eh? El niño pequeño o la va a flicar con el más en cosa, po. ¿Dónde vas? A mi Gohan no se le toca. Será retrasado, pero es mi retrasado. Vale, es muy retrasado. A ver, Gohan, no es por ofenderte, pero una cosa es que seas retrasado y otra cosa es que falles todos tus ataques. Vale, me he cansado, ¿sabes qué? Te voy a melee y fuera. Pero bueno, lo que sí, cuando Instant Gaming decida devolverme el dinero de una cosa que tengo, voy a traer, en ese momento, ese mismo día que Instant Gaming decida decir, tu dinero del reembolso, en ese momento traeré Death Cells al canal. El juego lo tengo, pero me falta un DLC y no lo quiero traer hasta que tenga todos los DLCs. Solo por si acaso. Que dejéis a una Nai Baba, que esta es la vieja. Esta vieja chota es mi vieja chota. Yo la cuido. No, tú no te preocupes, vieja. Yo te cuido, te rescato, te mimo, te doy de beber. Te doy un vasito de leche y ya paso por la noche y te mezo en la cuna. Te mezo en la cuna. Es una señora. A lo mejor tiene 560 años. Pero le mezo en la cuna. ¿What? Ah, vale, que son 3 ahora, en vez de 2. Vale, tú, bobo. Ya está. Pero bueno, luego me va a hacer mucha gracia porque, bueno, el título de este directo, decidme que no. El título del directo. O sea, cuando más se enfadan, más poderosos son. Pues es un RPG, qué curioso. La verdad que sí, te va a gustar. Ahora vas a ver, tiene un árbol de habilidades y todo este juego. Hiper, vas a ver. Que sí, que me des una piedra y todo esto. De hecho, es un mundo abierto RPG. O sea, es aventura. Que sí, que era una Ibaba, que sí. Que sí. 10.000 millones, perfecto. Ni de coña, vieja. Dame la predicción y fuera. Que sí, que aquí me dices que futuro con dificultades y bla, bla, bla. Y que pasarán cosas oscuras, que oscuridad. El planeta acabará mal y bla, bla. Lo de siempre. Básicamente, lo de todos los juegos de Dragon Ball. Ni más, ni menos. Vale, nivel 5. No te preocupes, Gohan. Tú, nada de preocuparte. Eres puto Dios. Y tu padre es... No, tú eres Jesucristo y tu padre es Dios en persona. Vale, Masenko voy a subir a nivel 2. ¿Me aumenta la cantidad de aquí? No. Ah, me faltan pelotas azules. ¿Por qué hablas así? No lo sé. Vale. ¿Te puedo mejorar? Sí, el poder supremo. Más 5% de daño infligido al rival si está aturdido. Cosas malas personas. Al final. Cosas malas personas. Al final no pasa nada. ¿Cómo? ¿El qué, perdón, Iber? Que no me entero. No te ahogues. Personas.
Malas, cosas malas pasarán, al final no pasa nada. Ah, vale. Perdón, he leído personas, perdón, error mío. Vale, ahora tiene sentido. Cosas malas pasarán. A ver, como tal sí que pasan cosas malas. Freezer. Pero más ahí, nada. La verdad es que sí, no pasa nada más. Wow, voy a recolectar orbes por el mundo porque me he quedado sin orbes. Vale, ¿hay por aquí algún bobo de estos? Están ahí. Por acá, ahí estamos. Voy a luchar. Así, a ver, aparte, así le veo un poquito, que siempre viene bien. Primero me cargo al MK2, que es supuestamente más poderoso. A ver, sigue haciendo, perfecto. ¿Cuánto me queda para subir de nivel? Gohan, ¿cuánto te queda? Personaje 772. Venga, hasta luego, Gohan. Vas a ir a la misión de historia de cabeza. ¿No tienes el Masenko o lo que sea subir a nivel 2? No me importa, te vas a enfrentar. ¿Hasta qué parte de la historia es el juego? Es todo Z. Y como he comprado los DLCs, tengo el arco de Super, de la batalla de los dioses y el resurgir de Freezer. O sea, tengo las dos de inicios de Super. Y, mentira, y tengo el arco de Trunks del futuro también, perdón, que me he confundido. El arco de Trunks del futuro también. ¿Qué se le voy a hacer? Tengo ahí dudas de cuándo hacerlo. Supongo que... o cuando acabe la saga de Cell, o antes de la saga de Cell. Supongo que cuando acabe la saga de Cell haré el arco, que también es un DLC. Bueno, ahora lo enseño. Ahora lo enseño. A ver, Piccolo. No obligas a cabrearse a este niño, ¿eh? Este niño está muy cabreado y si se cabrea mucho, se le pone el pelo amarillo y no quieras saber lo que le pasa cuando se pone el pelo amarillo. Super Saiyan o algo así le llamaban, ¿eh? En su casa. Vamos a ver. Piccolo, hermano, quieras enseñar al Masenko a un niño pequeño que te puede partir la boca. Y te la ha partido, de hecho. 700, pum, subo de nivel, ¿verdad? ¿O no? ¡Ah, no subo por nada! ¡Ah, qué pena! ¡Qué pena, qué pena, qué pena! A un píxel me he quedado. El vitre de YouTube se va a ver fatal. ¡Qué pena! Me va a dar, pero bueno. O de Twitch, también. A ver, más que luchar, le quería matar. Pero bueno, está bien. Si le quieres decir luchar a matar, sí. Me hace mucha gracia lo de Piccolo-san. Piccolo-san todo el rato. Es un hijo de puta con tu padre, Piccolo-san. Le temías al principio, ahora es Piccolo-san. Solo porque te ha hecho un puto traje y ya. Te tomas muchas confianzas, Gohan. No quiero decirte nada. Por cierto, Piccolo, o le cortas la cola, o aquí va a acabar algo mal, hijo mío. Y yo te voy avisando, algo va a acabar mal, Piccolo. Como no le corte la colita. Córtale la cola, por Dios. No me jodas, otra vez el arco de este de Kaito. Mientras Goku entrena al Kaioken. Y la Genkidama y su prima. Bola de energía, está entrenando la Genkidama, qué pereza me da. Genkidama. En chiquitito ahora. Ahora, igualmente, cuando me ya sepa de las cinemáticas, Hiper te enseño. Te enseño. Los de los arcos que te dije de DLCs. Genkidama, que realmente es eso, una bola de energía, sí. Es una bola de energía pura. Y por eso no puede haber maldad en el corazón de Goku o ira, como pasa con el Super Saiyan. Bueno, en general eran malos sentimientos o algo así, o menos pensamientos, no me acuerdo. Mm.
No lo sé, hace mucho que me vi Dragon Ball. No me acuerdo. Sí, la música me encanta, ¿eh? Todo hay que decirlo. Ay, por Dios, Piccolo. Es un puto grillo, déjale. Suficiente que no se ahoga ya en el agua al respirar, porque es más bobo el chico, el pobrecito. Déjale, Piccolo, abusador, pero bueno. ¿Qué es esto? No es quejarse más luchar. Vamos a ver. Da Piccolo abusando de niños. Nah, es un abusador, eh. Le gusta el abusar de críos. Venga, vamos a ver, Piccolo. Que por cierto, voy a hacer. No olvidemos que Piccolo es mejor padre que Goku. Oh, hombre, sí. Voy a proceder a regalar un cuponcillo. Invalidar cupón. Invalidar cupón. Eevee, te estoy escuchando por ahí, aunque estoy invalidando cupones. Sí, sé que es ese shipper por su religión, que tiene una religión de Eevee. Y aquí, aquí va el cupón para las 5 primeras personas. Ahí va un cofrecillo gratis para las 5 primeras personas que lo canjen. Ahí tenéis. Hombre, normal. Más que más fuerte que tú, tiene a lo mejor más años que tú entrenando, más años que tú de sabiduría. Pero bueno, si le quieres decir así, sí. Un cofre de Harim. Ay, perdón, error mío, me he confundido de cuenta. Error. Perdón. Es que tengo 4 pestañas abiertas. Error mío, disculpadme. No era este. Correcto. What? Sí, me confundí. Pasad de ese código no es. Eso está mal. Ese código está mal. Eso no es. Claro, estoy desde otra cosa. Me cago en todo. Error mío, sí, disculpa. ¿Esta es la mía? No. ¿Y dónde está la mía? Aquí está la mía, vale. Vale, aquí sí, cupón. Voy a invalidar este cupón. Vale, sí. Perdón, error mío. Esa no es. Para nada, ni siquiera eso funciona. Ese ni siquiera funciona. Vale, este sí que funciona. Ese sí, perdón. ¿Otra vez? No, espérate, ¿por qué no me funciona? Estoy viendo todo el rato la misma mierda del cupón. Un segundito, ¿qué está pasando en mi stream loops? ¿O sí es este? No. Ah, no, que no he copiado bien el enlace. He pasado el mismo enlace 2 veces. Disculpad. Ahora sí, este, Epicardo, es el último. Disculpadme, ¿eh? Disculpadme, es el último mensaje. Por si queréis cofre, lo voy a volver a pasar otra vez. Voy a hacer un poquito de spam del código para los 5 primeros que pillen. Increíble, JC tiene una suerte increíble. Qué suerte tienes. Agüita otra vez. A IPES23 le parece que estás sedienta, roba. Ay, ala. Con agüita. Y ahora que ya he regalado el cofre y todo esto. Pero eso siempre lo voy a hacer. Lo de regalar cofres, de ahora en adelante siempre voy a regalar un cofre por streaming. Para los que estén ahí viendo el directo, como una forma de oye, dar las gracias porque me apoyáis. O los que están justo viendo en ese momento el directo, como que están apoyando. Y como a futuro estoy a puntito de nada de conseguir el afiliado para poder tener más cupones o tener más canjes por cupón. No me acuerdo cómo iba. Eso. Pero vamos, que no es como la afiliada de Twitch. No es, guau, que genera ingresos. No, ni siquiera, ojalá. Pero ni siquiera, literalmente no. Bueno, espérate. Kakaroto, más bien cagaste roto en los nuevos arcos.
¿Nuevos arcos te refieres a los de Granola y todos estos? ¿Te refieres al de Granola? Es que mensaje anónimo, no sé quién es. Pero, ¿te refieres al de Granola? Persona X, llamémosle así. No sé si te refieres al de Granola. ¿O cuál te refieres? Vale, ya puedo mejorar a Gohan. Gohan. Gohan, hijo mío. Que me dé mis cosas, hombre. Y aléjate de las nubes, Gohan. Que no veo. Vale, ¿a dónde tengo que ir? ¿Se me pasa alguna visión secundaria? Si no se me pasa. Bueno, en el de Granola no lo han puesto. No lo han puesto fino. La verdad es que sí lo han puesto muy fino. O sea, han dicho: tú, retrasado, te mueres. Bueno, te mueres. Te atravesó el pecho, aunque ahora se está curando con el poder místico del destino de Atebayo. Que es un poco... A ver. Pero bueno. O sea, a mí me gusta el modo este de Vegeta. A mí me gusta el Vegeta mamado. Sí, el Vegeta mamado, correcto, como tú estás diciendo. A mí este Vegeta mamado me mola el diseño. Me mola que sea así como una forma versión como Super Saiyan 3 por los... Bueno, por la que no tiene cejas. Me gusta ese diseño así. No sé. Sobre todo como más sencillo. Es como el de Goku. El Ultra Instinto perfeccionado. Es el pelo negro. Me gusta porque es como más volver a las bases, pero con algunos cambios muy mínimos. Muy, muy mínimos. No es ya la fumada del Super Saiyan 4, que ya de repente tiene pelo por todos lados. Que ojo, me encanta el Super Saiyan 4. ¿Recibes un cofre? Nah, pues te doy un cofrecillo. Un momento. A ver, voy a dar un cofrecillo a JC. A ver, JC. Voy a copiar tu nick, que todavía... Ahora mismo tengo cofres, es lo bueno. Que al tener cofres, puedo otorgar... Propiamente dicho, cofres. A ver, J... Vale. Y... Ahí tienes un cofrecillo. Oye, me encanta que siempre canjeéis la colección normal. Está la colección también de Pokémon, ¿eh? Mensaje anónimo, justo. Contexto: ella es fanática de lo sensual. Ella tiene una foto mía. ¿Contexto de qué? ¿El qué, perdón? ¿Qué cojones? ¿Contexto de qué? ¿Cómo que contexto? Un momento. ¿Cómo que contexto? ¿Qué? ¿Qué? Me encanta ese meme. ¿Qué meme? ¿Qué? Oye. ¿Cómo que meme? ¿Qué cojo? Me he quedado rayadísimo. Me he quedado como en plan de... ¿What? Es un momento de shock, de no entender qué acaba de pasar. Mira, hiper XD. Me he perdido, en plan de, ¿qué cojones? Acaba de pasar. Me he quedado muy rayado, en plan de, ha sido en plan de shock, por un momento. Nah, qué mala suerte. Jota, te persigue la mala suerte, compañero. En fin, vamos a continuar. Anuncio, ¿cómo que anuncio? ¿De cuánto? ¿Es cortito o largo? No, claro, no me está escuchando este anuncio. Estoy hablando... Estoy como si hablar para nada. Claro. A ti también te ha saltado anuncio, ¿eh? Pero solamente a Jota. Claro, es que no me sé si me estoy escuchando. Pues yo te estoy hablando con... Hiper. Ya he vuelto. O sea, ha sido un anuncio cortito de Twitch de esta mierda, ¿no? Qué ganas tengo de decir a Twitch... Anuncios más no, ¿eh? Más anuncios por aquí no. Pero bueno. Ha sido cortito, ¿no? A ti también te ha saltado Hiper, en serio. A mí siempre me sale el mismo. Es como el meme de Miami me lo confirmó. Pero ha sido uno cortito, ¿no? Lo que se ha salido. Uno de 5 segundos, 10 segundos, ¿no? No ha sido muy largo. A mí también. Increíble. O sea, a todo el mundo a la vez. ¿Qué cojones?
20 segundos, creo. Ah, vale, bueno, vale. Ah, se cortó. O sea, es una mierda. Pues una mierda, no os voy a mentir. A mí tampoco me gusta tragar anuncios. Por eso yo quiero desactivar los anuncios en cuanto sea. Bueno, o cuanto. Si alguna vez a futuro llego a ser socio, yo los voy a desactivar. ¿Para qué? No hace falta. El mío era un trailer de una película de estas españolas cutres. Increíble. Lo siento por ti, Jota. No me gustan esas películas. Pues lo mismo, pero de Argentina. Dice. Increíble. Epicardo. Uy, he movido el ratón un momento sin querer. Perdón. Ay, pero bueno. Yo es que necesitaba contexto. ¿Y quién envía esa carta? ¿Y qué cojones la carta anterior? El cine argentino también da tanto lache como el español. ¿Cómo? Perdón, Jota. Yajirobe, por cierto. ¿Dónde estás, amigo mío? ¿Estás por aquí? O me he saltado tu misión secundaria del topa siempre, porque soy imbécil. Bueno, el topa siempre, se puede ir a futuro. Me he saltado la misión secundaria. Me cago en mi vida. Bueno, ya la haré a futuro. Hay tanto buenas como malas. Sí, aquí pasa lo mismo. Por ejemplo, una serie buena que tenemos, no película, pero sí serie buena. La Casa de Papel. Una serie buena, por lo menos española, que tenemos. Que de hecho es internacional, si no me equivoco, ¿no? La Casa de Papel, ya. Una de las pocas series españolas. A mí y mi opinión buenas que tenemos a día de hoy. Aquí más bien pocas buenas. Sí, por eso. O sea, La Casa de Papel. Y no se me ocurre ninguna más. Que no sé si también está fuera de España lo de La Casa de Papel. O solamente ámbito español. No tengo ni idea, ¿eh? Yo por eso pregunto. Pregunto desde el conocimiento de una persona como yo. Hoy tengo que ir. No sé dónde tengo que ir, me he perdido. Digital. ¡Ah! La casa de Son Goku. Vale, espérate. Ah, esto me cambia las cosas. O sea, tengo que ir aquí, a la casa de Son Goku. Bueno, a la zona de la casa de Son Goku. ¿Es internacional la serie de La Casa de Papel o es solo aquí en España? Si alguien lo sabe, que lo diga. Si no, no pasa nada. Es internacional porque estaban las iraníes. O por allí haciendo una campaña de vacunación con La Casa de Papel. What the fuck. Se me hace muy extraño de pensar que es internacional una serie así española como La Casa de Papel. Pero bueno. Mejor, mira. Una serie. Para una serie buena que tenemos. Que me hace mucha gracia porque al principio era exclusiva de A3 Media. O sea, era una serie de Antena 3, si no me equivoco. Pero luego compró los derechos Netflix o algo así. No me acuerdo de qué movida pasó. Bastante curioso, la verdad es que sí. Y además fue el top 1 de Netflix, sí, algo así me enteré. Que lo compró los derechos Netflix o no sé qué rollos. O sea, era una serie originalmente aquí que se sacaba en televisión. Si no me equivoco, las primeras temporadas. Pero luego Netflix llegó con la cartera, obviamente, y dijo, ni modo, a poquino. Y a ver, la cartera. Y Netflix ganó. Pues si le ha ido bien la jugada, pues me alegro. ¿Qué es esto de por aquí? No quería luchar contigo. Quería hacer cosas útiles de historia que luego no avanzo. De hecho, voy a empezar a pasar un poquito de las secundarias. Y ya las secundarias las haré, si no, en un episodio especial, en un final o algo así. A no ser que me las tope. Voy a empezar a pasar un poquito de las secundarias. A no ser que yo quiera explorar en ese momento. Pero si no, que como ahora mismo lo dudo. Agua fresca. Agua mineral. Qué rica. Para luego. Está claro que Netflix tiene muchísimo dinero porque la cantidad de producciones basura que hacen está por encima de las... It's over 9000. It's over 9000. Bueno, sería una voz algo más gruesa, en plan de... It's over 9000. No sé qué voz tendría Napa. No se me ocurre ahora mismo la voz que tiene Napa. No la puedo imitar porque no se me ocurre. Y claro, en inglés, además, en otro idioma que no es el mío, pues me cuesta un poco más, obviamente. Hola. ¡Mamá! ¡Estoy en casa! ¡He fumado porro! ¡Hostia, Puar! Me acabo de acordar que existías. No me acordaba, de tu existencia.
Ay, sí, que me parezco mucho al hijo de Goku. Que cómo te parece. Que me ayude, bla, bla, bla. No sé dónde está Yamcha, hace mucho que no le veo. Y ahora los bichos, me lo sabía. Es que la madre que te parió, tío. Uy, tiene una aurita. Plan de... Ah, vale, iba a decir, tiene una aurita en plan villano. Es que son villanos, increíble. Yo te conozco de algo, ¿no? Es igual que tu puñetero. Es igual que el puñetero Goku de niño. Hombre, o sea, no, en el pelo no se parece en nada. De hecho, una de las ventajas de ser un híbrido es que el pelo le crece, a diferencia de los Saiyan originales, de la raza True Original Saiyan, que supuestamente no les crece el pelo, sino siempre permanecen con el mismo cabello o algo así. Ok, poco XD, pero bueno, eso de que no les crezca el pelo, sino con el pelo que crecen se mueren. O sea que Nappa era calvo de nacimiento, podemos suponer. A no ser que de repente haya dicho, me cojo la maquinilla y me afeito el pelo, o se le haya caído. Supongamos que sí que es calvo. Es calvo, es calvo. Y sí, has escrito dos veces calvo. O sea, clavo en vez de calvo. Que sí, Puar, que te vas a tu casa. Calvo, coño, correcto. Puar, que no me importas, que eres basura. Formas parte del arco de Goku niño y dejas de ser importante a partir de ahora. Hicieron eso para no pagar la peluquería a los personajes. No, pero a Gohan, a Bulma... Joder, Bulma. En cada serie, en cada arco, le cambian el peinado a Bulma. O por lo menos antiguamente. Ahora mismo creo que no. Pero antiguamente era... Era arco nuevo de Bulma. O sea, arco nuevo, peinado nuevo Bulma. Eso sí me acuerdo perfectamente. Era increíble. Digo, coño, Bulma, ¿qué te ha pasado en el pelo, hija mía? No quería hacer esto. Quería meterme aquí. Sí, era... La Bulma afro, si es que hay cada peinado Bulma que dices, hija mía, que te has hecho en el pelo. Nivel 2. Mazazo meteoro nivel 3. Esto no sé ni siquiera lo tengo equipado, es increíble. Me compro cosas que a lo mejor no tengo ni equipadas. Porque, soy un gracioso. Paleta de superataques. Vale, tengo todos equipados, vale. No, pero eso es un invento del anime, lo de que les crece la barba, Jota. En el manga nunca les crece barba. Nunca, 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 nunca. En el manga. Ya que no les crece nada de vello, supuestamente. O sea, están calvos. Si nacen calvos, están calvos de por vida. Pero bueno, los Saiyan originales. Eso es solamente para los Saiyan originales. Luego están los... Estos, que... O sea, los híbridos, los Saiyan híbridos, como pasa con Gohan, Trunks, Gotenks. Que claro, Gotenks, Trunks y Gohan, pues todos tienen un patrón de que no son Saiyan. Por eso también son más poderosos, pero a veces ven limitados en poder, yo que sé, porros de Akira Toriyama. Trunks siempre. Hombre, Trunks siempre está un poco facha, un poco mucho. El problema es que los nuevos arcos le han hecho gilipollas. Y eso a mí no me gusta, porque, tío, Trunks es una persona que iba con unas intenciones, no en plan de, ay, soy tímido y me preocupo por todo ahora, y ay, qué problema. En el arco de Célula no tenías problema en cargarte a tu padre si hacía falta. Eevee. ¡Hombre, Oswald! Hoy sí que te ha dado tiempo a llegar a tiempo. Nunca mejor dicho, ¿qué tal, Oswald? ¡Hombre, señor Oswald, qué tal, tío! Un poco de carne de lobo en este... No, yo quiero buscar. Chévere. ¿Qué tal? Pues muy bien. Aquí, como siempre, haciendo streaming a las 10 de la noche. Hola, española. La presentación de Trunks fue cosa de facha de la. La verdad que se fue facherísima, tío. ¿Dónde estará? ¿Qué te pasa? No, es que voy a pasar de ti, eres basura. Voy al pantano de Blake. Ahora me obligas a ir al pantano, pero estamos bobos. Ayer entró justo cuando cortaste. Hostia. Pero y eso, no le tiene pillado Oswald las horas. O a lo mejor es que estaba ocupado, que también puede ser. También puede ser que estuviera ocupado Oswald. No, de hecho lo vi el comentario y no lo veis porque me saltó. Que Oswald comentó. Pero claro, ya fuera de streaming. Pero sí me saltó. Apareciendo de la nada, vacilando a Freezer y one-shoteándolo, la verdad que sí. Que por cierto, ya se lo dije a Jota, pero va a volver a pasar. Voy a subir el número de VIPs
sin contar a mis dos moderadores, a 5 VIPs. O sea, 5 personas que por puntos del Topal sean VIPs. O sea, ahora mismo hay 3 por puntos del Topal. Pues va a haber otros 2 más a futuro. Ahora mismo no, pero a futuro va a haber 2 más. De momento, sí. Ponte el caso. Ahora mismo los pongo. Bueno, me voy a hacer los cascos. ¿Crees que estás más guapa? Roba con los cascos al revés. Vale. Por Dios, que pase ya el tiempo. Se me está cayendo los cascos un momento. Me lo voy a subir. Ay. Ay. Dios, incomodez. Así que eso, mira. De momento, los que estarían en el top, top, top de la lista de puntos serían. Bueno, Chris. Bueno, Matt Flake o Vegas el primero. Segunda Chris. Tercero Horvan. Cuarto JC. Séptimo Chris. JC y Chris 222 estarían en el top. O sea, dando Chris 222. O sea, 2222 como JC serían los nuevos VIPs del canal. Ellos dos. Ojo. Serían los dos nuevos VIPs. Si lo pusiera ahora mismo. Ahora mismo no lo voy a poner. Pero a futuro lo quiero implementar. A futuro lo voy a implementar. Y así que eso. Ahí llegué muy tarde. No, no pasa nada, tío. Ya sabes que estamos aquí en streaming todos los días. Entre semana, pues eso es. A las 10 de la noche y entre. Y fines de semana, pues lo mismo. A las 10 de la noche. Pero también hay streaming a las 4 y media de la tarde, hora española. Eso es por punto, ¿no? Sí, abajo Hiper hay una tabla de puntos. Y si te fijas en el Topal. O sea, en el Timal, perdón. El tiempo total. Que eso solamente cuenta el tiempo visto. ¿Qué es lo que pasa? Da ventajas. O sea, se da 60 puntos por tiempo visualizado. O sea, lo que un seguidor gana 20 puntos por tiempo visualizado, un suscriptor gana 60. Eso yo no lo puedo cambiar. Se lo estuve enseñando además a J esta mañana. Y vio que eso lo pone StreamElements, que es el programa que utilizo. Es como que les da una ventaja por el hecho de haber aportado económicamente. Ni idea. Pero bueno, así quiere ir el programa, pues así vaya. Uf, entre Chris y Mine. Está justo, la verdad es que sí. Está muy justo, está muy justo. Bueno, Vegas se separó muchísimo. Que es Matt Flake, se fue de primero de VIP. Y dijo, ni modo. Uy. Oh, ya me puedo girar los cascos. O ya podía antes, no me acuerdo. Pero me acabo de dar cuenta ahora, que los puedo girar ya. Y es grande, oh Dios mío, sí, por favor. Que sí, que sí, que voy a demostrar a Piccolo quién es el que la tiene más grande. Y ese soy yo. Pero eso, sí, tiene sentido, claro. O sea, yo que sé, alguien se suscribe y ya que está aportando económicamente, pues oye. Sí, el programa, que les dé un poquito más el programa. Pero tampoco, también te digo, yo no lo he puesto. Yo simplemente he establecido lo de los 20 puntos. ¿Qué es lo que pasa? Si subo esos 20 puntos, también sube el triple, creo que es, el de los suscriptores. Qué bueno. Amadas con Twitch Prime, que es lo que yo digo. Nunca paguéis, por lo menos para suscribiros a mi canal. Si no usas Twitch Prime o el Twitch Prime gratuito que os dan por... Porque, oye, está Twitch Prime gratuito. Es que eso es lo de la prueba de 30 días de Twitch. Pero bueno, no sé. Lo considero, ya que me están dando... A ver, como tal a mí no me dan aporte económico porque Twitch no me ha pagado una mierda. Porque es increíble Twitch. Y tiene una política de que no te dan nada si no ganas 100 dólares en un mes. Sé que creo que es acumulable. Pero me puedo equivocar. Pero bueno. Creo que iba así. Pero bueno. Y por cierto, bueno, es verdad que andas. Últimamente andas ocupado, ¿no? Ayudando a tu hermano. Si yo me equivoco con las tareas o no. Tiene sentido. En YouTube es igual. Lo de los 100. No, en YouTube lo que pasa es que tienes que llegar a los 1000 seguidores. Que yo sé que en YouTube nunca voy a llegar a los 1000 seguidores. O sea, 1000 suscriptores, perdón. Y 4000 horas visualizadas de tus vídeos. Me indica que tengo 7 horas visualizadas de mis vídeos y 76 seguidores. O sea, suscriptores en YouTube. Y digo, perfecto. Twitch, o sea, yo YouTube lo voy a seguir haciendo. Mira, sí, fíjate. Yo voy a seguir subiendo vídeos a YouTube indiferentemente. Me es indiferente, igual que haciendo directos en Twitch. Yo voy a seguir haciendo, pero porque quiero, no porque gano una mierda. Para eso tengo mi trabajo o mis cosas. O de lo que puedo trabajar yo, que es de lo que he estudiado. Yo esto lo hago como hobby. Pero si no generas menos, por lo menos 100 dólares, no te da el dinero, correcto. Por eso yo digo, mira, lo hago por hobby. Lo hago mucho por hobby. Aquí lo que hace Twitch creo que es acumularlo y hasta el mes que ganes 100 dólares no te da la cantidad. Y claro, en nuestro caso había que transformarlo a euros, por lo cual es menos de 100 euros. No sé, es muy raro. Como ya entré a la preparatoria,
Estado muy ocupado. ¿Qué es la preparatoria? ¿Qué es eso de preparatoria? Aquí en España no, no hay preparatoria. Ni cosas así. ¿Qué es eso de preparatoria? ¿Es como bachillerato o qué es eso? Yo estoy en la universidad, así que por eso no hago streaming a mediodía. ¿Bachiller? Secundaria, ¿no? Ah, pero secundaria está fácil. Nada, ¿cómo? ¿Cómo que nada? ¿Cómo que nada? Por cierto, otra S. Demasiado fácil. Por cierto, alguna vez, no voy a decir que no, voy a hacer un no-hit. O sea, haré un no-hitter. ¿De qué juego? No lo sé, lo tendré que pensar. Pero a futuro, muy futuro. Ahí bueno, se me ha pasado por la cabeza. Pero me gustaría hacer un no-hit. No-hitter de algún juego. Ya sea del Hollow Knight, que le tengo mucha práctica. O de algún otro. Pero tendría que ver. Se registró como... Ya no queda mucho. Pero bueno. Hombre, un poco eres. Oye, revive ya al Goku, por Dios. Y que se vaya a la puta tierra. Y le parta la boca a Vegeta y al tonto del Nappa. Que se mueran todos los amigos de Goku. Y ya está, por favor. Super Meat Boy. A ver, soy masoca, pero no tanto, Hiper. No tan masoca. O sea, masoca, pero no a ese nivel. Venga, revive a Goku y ya. Toro. Claro, pero no le teletransporta, solamente le reviven, si no me equivoco. Le revivían y ahí se quedaba y tenía que volver todo el camino para atrás. Si solamente le revivían y ya. Pero no, haré no hit algún juego, obviamente que ya he jugado ya mucho. Como por ejemplo me ha pasado con el Isaac. Oye, el Isaac, el Hollow Knight. ¡Hostia! Tremendo mensaje de tres párrafos de testamento. Para el. Entiendo que es para el cofre. A que ahora Oswald me aparece aquí. Oswald ha canjeado un cofre, ¿qué te apuestas? Ahí está. Oswald ha canjeado un cofre, increíble. El testamento de Oswald, gracias por su atención. Es que ya me tengo leído el mensaje, Oswald. De cuatro veces, tío. ¡Ah! Mensaje largo. Ya veo que es mensaje largo. Y que incluye la palabra cofre en el patrón. Digo, Oswald. Vale, pues ahí te va un rico, rico cofrecito. De hecho, mira, ya que Oswald no ha estado antes y me apetece porque me siento generoso, voy a regalar otro cupón. Por favor, no seáis muy cabrones y reservaos el agua o descanjear el agua y canjearlo por otras cosas. O canjear otras colecciones, que hay más colecciones. Que veo que siempre vais a la colección general. Así que ahí tenéis un cofrecillo de regalo. Oswald, te he dado tu cofre en privado. Te lo he enviado a tu colección. Y ahí tenéis el cofre gratuito. Regalo para las 5 primeras personas que lo pillen. Ahí se queda. Del top a siempre, para las 5 primeras personas. Este hoy me he sentido generoso y en vez de regalar 5, he regalado 10. ¿Por qué? Porque me apetece. Y porque quiero, y porque es mi canal y hago lo que quiero, básicamente. ¿Y me apetece regalar 10? Pues he regalado 10. ¿Qué más da? No importa. Oswald ahora tiene 2 cofres. Si ha pillado este, tiene 2. O sea... Bueno, vamos a por estos dos, vamos. Vamos a por el calvo y el que le gusta peinarse estilo emo hacia arriba. El canijo, básicamente. El niño, el chiquitín. El que supuestamente tiene un poder que te cagas, pero luego Goku llega a Namek y dice: ah, soy más poderoso que tú. ¿Por qué? ¿Por qué he estado en una cápsula durante todo este tiempo que me hace que el peso sea por 100 de la gravedad y... Eres mierda ahora para mi Vegeta, aunque podías haber entrenado durante años, pero eres mierda, tengo un poder infinito. Cofre gratis, correcto. El cofre que has pagado antes ya te lo he dado y ahora estoy en un cofre gratis. Ah, qué poder, joder. Z. Oye, todo bien. Oye, vamos a ver. Todo bien. Me ha parecido que es Eric. Eric, todo bien. Todo bien, Eric. ¿Por qué? ¿Por qué esa carta? Contexto. A ella le gusta la gasolina. Un momento. Dame más gasolina. Déjame agradecer. Muchísimas gracias, TonerGX, por el follow. Muchísimas gracias por el follow. ¿Cómo me has descubierto, Toner? Os gusta la carta anónimas, ¿eh?
Ha sido dos cartas anónimas ahí, increíbles. ¿Qué tal, Toner? ¿Cómo me has descubierto? Me gusta Kakarot. Oh, pues mira, creo que de momento eres la única persona que ha empezado a seguir el canal por Kakarot. Porque a mí me apetecía subirlo, porque hace mucho que no lo subo y... También mi cuenta de YouTube lo estaba sintiendo, estaba diciendo, oye, llevas... A mí me gusta... Oswald, ¿es mensaje de Oswald? Otro mensaje anónimo. Yamete Chudasai. La he leído como Yamete Chudasai en vez de Kudasai. Ayer lo terminé al 100%. Pues yo, este va a ser, para que entiendas, Tonex, el tercer episodio de YouTube. Bueno, y tercer episodio también para Twitch. Pero como en YouTube los estoy resubiendo, pues ahí está. Y lo he dicho, muchísimas gracias por el follow y espero que te guste. Aunque soy un paquete de mierda, en general, en todo lo que hago. Y de hecho, más en Dark Souls que en Dark Souls, me critican mucho más el chat. Porque... Porque son unos graciosos y... Pero bueno, a mí me gustaría verlo bien, jugándolo. Pero te lo pasaste con los DLCs, Toner. Yo me he comprado los DLCs, me lo he comprado entero. Me he comprado el juego base y los DLCs. Que os van a batir la boca a todos. Piccolo, tú vas a acabar reventado de una explosión por el tonto del Nappa. Krilin, tú da gracias que te salvas. Y el tonto del niño deja de llorar. No te preocupes, me gusta ver a la gente jugar. No importa si son buenos o malos. Ah, chévere. Si me lo paso con todos los... Uy, qué bien. Yo tengo una duda. Si hacer el DLC de la saga de Trunks del futuro antes de Cell o después de Cell, ¿cuándo pega más? Es que no sé hasta dónde llega. O sea, ¿matan a este y se venga a Trunks? ¿O no se venga a Trunks todavía en ese arco? O si se venga lo dejo para después de Cell. Eso como acabe Cell. No sé hasta dónde llega. Que sí, que os van a partir la boca. Ahora van a soltar sus semillas de poder y van a decir, ja, esto es un gremlin. Ahí tienes el gremlin. A por él, mensaje anónimo. Contexto, no hay contexto. Increíble contexto. ¿Os han gustado las cartas anónimas? La verdad es que me hacen gracia porque es de repente una carta anónima, así porque sí. Piccolo, hemos visto esta historia millón de veces, quien no se lo conozca. Ah, soy malo maloto y vengo a pegaros. Pero luego de repente uno de los del equipo enemigal va a ser bueno. Este en el arco de Cell, que todos son malos. Excepto... Sí, en el arco de Cell todos son malos. O sea, no, perdón, mira. En el arco de Cell también, ah, Android 18, soy mala. Ah, pero luego soy bueno. Y el 19, ah, también soy bueno. Ahora soy aliado vuestro en el futuro. Bu, en el arco de Bu. Ah, Bu, qué malo que es. Luego Bu monstruo, el gordo, es bueno también. Increíble. El DLC Lux tiene hasta su propia saga de Buu. ¿Cómo que tiene hasta su propia saga de Buu? ¿Qué narices? ¿Perdón? Pero yo no sé cuándo hacerlo. O sea, yo lo quiero hacer siguiendo la historia. O sea, en plan de cuando acabe... ¿Tú qué me recomiendas, Tonex, como persona que se lo ha pasado? ¿Cuando acabe Cell o antes de Cell? O sea, antes de llegar al arco de Cell. Ahí tengo la duda. Pero me ha parecido el OBS como que estaba muy saturado mi audio. Voy a bajarme un poquito, a lo mejor... Como por ahí, así a lo mejor. Carta anónima. Contexto, dale, don, dale pa' que se muevan las yales. ¿Me estáis poniendo requetón, en serio, en forma de mensaje anónimo? ¿Qué narices? Que por cierto, aparte de Libby, voy a meter más cosas. Voy a meter muchas más cosas, ya veréis, a futuro. Después de Cell, o sea, vale, pues entonces lo hago después. O sea, aún me queda el arco de los Saiyan, el arco de Freezer y de Namek. Y, a ver, el tonto del Saiyaman. Uy, ya me he cargado el primero, este poco. Dos Eevees. No, dos Eevees no. Pero voy a meter más cosas. Hablando de Eevee, Hyper Isu Eevee. Hay otra gente que tiene fetiches con el agua y que yo beba todo el rato agua por algún motivo. A ver. Contexto cuacuabacanaca, cuacuabacanaca. ¿Qué? ¿Cuacuabacahuac? ¿Qué? Más mensajes anónimos, pero vamos a ver. Susita y demo anata toda quedó con imasuka. Do con imas. Ya entiendo que me lo estáis poniendo en japonés, ya simplemente para vacilar. Pero no he entendido una mierda de lo que habéis dicho. Agradecería en un idioma, en inglés, en español, en algún idioma que entienda. Más que nada para el hecho de entender el mensaje. Exceso de cartas. Lo que estáis usando, o sea, yo os doy los recursos, vosotros usáis los medios. Por esto no se pueden tener cosas bonitas, tío. De hecho, es que quiero meter un montón de mierdas al stream, tío. Yo quiero mejorar.
lo dicho, aunque no hagan una mierda con Twitch, a mí me gusta, sobre todo también, o con YouTube, me gusta editar las miniaturas, me gusta, yo qué sé, si hay algún problema o algo así, me gusta editar los vídeos también. Como pasó con el segundo vídeo, o el primer vídeo de Dragon Ball Z Kakarot, que hubo un vídeo. El juego después de los DLC se vuelve ridículo, porque si te das cuenta, es nivel 7, y haces entre 60 y 75 de años. Después, es de, vaya que mala suerte. Por cierto, otra carta anónima. A ver. Pero sí, eso me lo enseñó un amigo. Que un amigo estaba con el... Ya estaba con el arco de los dioses. Y estaba enterrando con Bills o evolucionando. Me cago en Dios. Las cartas. Dios, están a tope las cartas. Un segundito. Y también veo las cartas ultra grandes. O soy yo. Madre mía, las cartas. Venga, más cascos. 646464 cree que estás más guapa. Roba con los cascos al revés. Bueno, pues me giro los cascos un momento. Ay. Nada, cascos girados. Os gusta hacerme girar los cascos, eh. A ver, quiero... Es que a mí... Vale, voy a modificar lo de las cartas, que veo que se ve muy grande. O soy yo. Yo lo veo muy grande. Voy a ponerlo ahí, más pequeñito, a lo mejor. Más pequeño, ahí está. Os gusta. Bueno, a ver si no dura mucho esto. El temporizador. Eric quiere ver el mundo arder. Lo que pasa cuando regalas muchos cofres de una. A ver, he regalado dos cofres en el en total, en el streaming de hoy. Solo he regalado dos cofres. A lo mejor, yo que sé, en el... Bueno, el de mañana regalo uno solamente, a lo mejor. Que esto, de hecho, lo empecé a hacer hace muy poco, lo de regalar cofres en medio del streaming. ¿Lo voy a hacer más adelante? Lo voy a hacer más adelante en todos los streamings, a partir de ahora. Pero bueno. Y yo ya quiero que salga actualizaciones del 25 de septiembre para que las nuevas misiones secundarias y las fusiones jugables. ¿Van a actualizar el juego en serio con eso? ¿O eso es de las cartas? Que sé que hay un juego de cartas. ¿O eso es de los DLCs del arco de los dioses? Que sí, que el Saibaman les va a partir la boca, va a decir: Yamcha, ah, te mueres, eres tonto. Yamcha, explota, ya. ¿Qué hace Vegeta con un Saibaman? Vegeta es el que trajo los Saibaman, J. Bueno, Vegeta y Nappa. No me acordaba. Es una atención gratis, ya, pero ¿va a ser de las cartas o del propio juego en sí? O sea, del... De... yo qué sé. Que de repente puedes fusionar a Goku y Vegeta. Carta anónima. Ara, ara. Ara, ara. Del juego, ¿ah? O sea, ¿va a poder fusionar? ¿En serio va a haber fusiones? ¡Qué chévere! Eso sí que quiero verlo a futuro. Ha explotado porque es bobo, Yamcha. Se va a poder usar a Vegeto y a Goten. Interesante. Oh, ya me puedo girar los cascos. Un momento. Ay. Por Dios, los cascos. Un momento. Que me ha pillado el pelo. Ya está. Son inalámbricos, pero sigue teniendo para tener que enganchar los cascos en una parte. Y ahora, dentro de poco, de hecho, los voy a tener que cargar porque ya los creo que me están advirtiendo en plan de, oye, que a lo mejor no te queda batería baja. Y yo, bueno, a lo mejor sí. Batalla de calvos, ¿a que sí? Mira. Te replandezco con la calva. Y ahora, el tonto de este te va a hacer el... Bueno, lo que supuestamente funcionó con el Cell imperfecto. Que te dejó ahí encerrado simplemente para que no se tragara Android de 18, si luego. Por Dios, ¿eso aparece en el juego? ¿Tonex? Que sé que tú sí que... Al parecer de ese juego, entiendo que eso sí que lo habrás visto, ¿o no? ¿Aparece...? Dios, no, es una mierda, es increíble. ¿Aparece el arco...? Bueno, aparece el arco. ¿Aparece el bobo de Tenshinhan? Fíjale, por Dios. ¿Aparece el tonto de Tenshinhan? Haciéndole el tirrayo ese, no acuerdo cómo se llama. Esa mierda de ataque aparece. Es que su poder es descabellado. Dios, el humor. Dios, el humor. Solo falta Alex. Oh, Dios. Oh, Dios. Vale, con ayuda. Sí aparece, pero no sale como cinemática. Ah, vale. Ah, es una pena. Pero está bien. Que aparezca por lo menos. ¿Y Alex? No sé. Está, a veces se pasa por el chat y banea. Vale, tengo la ayuda lista. Ah, mira. Combos Z.
Pues combo Z. Hagamos un combo Z y partamos la boca al calvo de mierda. Pero hay que vencerlo. No me acordaba que había que vencerlo, creo que no. No, no había que vencerlo, vale. Simplemente le dejabas así un poco tocado antes de la batalla final. Árbol de habilidades de superataque desbloqueado. Eso me interesa. Lo he dicho, misión secundaria y todo esto lo haremos a futuro. Que si no me equivoco se puede viajar en el tiempo o algo así. O me equivoco. Eevee, de parte de Hyper. Hyper tiene la... le parte el brazo, no me acordaba. Sí se puede, pues vale, perfecto, mejor. Porque hay algunas que me voy a dejar. Porque me voy a dejar, personalmente. Porque tampoco voy a la misión secundaria, voy a las principales. Y haré un, yo qué sé. Si en YouTube pongo episodio final, muy posiblemente quede, si lo aviso ya, en el propio streaming final. Aunque ponga final en YouTube, posiblemente hay un episodio especial, como va a pasar con Hollow Knight. Que no va a haber un episodio especial, va a haber 3 episodios especiales en Hollow Knight. Que no van a estar numerados, van a ser especial 1, especial 2 y especial 3. No va a ser episodio, yo qué sé, sería de Hollow Knight especial 14, 15 y 16. No, no, no. Son especiales en YouTube. Que por cierto, por si no sabéis, gente como Tonex, sí, tengo cuenta de YouTube. Ahí lo tenéis. Aunque simplemente subo los directos, edito las miniaturas. Y a no ser que me haga falta, porque a OBS se ha ido la olla, editarlo, no lo edito. Excepto el primer directo de Dragon Ball que me tocó editarlo. Bueno, sí, el Discord del canal. Que ahí informa cuando estoy en directo y cuando no. Y a paso, por si quieren chatear o conversar cuando estoy en un canal público o cuando estamos en un canal público, pues oye, ahí estamos. Y tú, está mamadísimo en esta escena Krilin, cuidado. Está mamadísimo, pero sigue pidiendo a puta ayuda a Goku como un niño pequeño. Kakaroto, tú llámale como quieras, Vegeta. Subnormal, lo puedes llamar también. En el último arco F de Freezer, correcto, F de Freezer. El agüita. Tengo sed a veces. A veces no me obligáis a beber agua, pero yo bebo porque tengo sed. Pero más que luego voy a tener que ir al baño. Muy fuerte. Pero bueno. De hoy no pasa que acabamos el arco de los Saiyan. Y si tiene los DLCs, puedes usar el Blue contra Freezer y es muy fácil. Ya, pero no quiero. Quiero que sea un poco más siguiendo la historia de Dragon Ball, o sea, por orden. No quiero de repente meterme y levelear 200 niveles o los que sea y luego enfrentarme a Freezer y decirle, te mato de una... ¿Ves esta bola de mierda? Te he matado. Nah, nah. Quiero que sea orgánico. Me encanta cómo los dragones son algo constante en el universo de Dragon Ball. ¿A que sí? Solo si regresas al pasado. Puso el Blue contra Freezer y es muy fácil. ¿Pero te refieres al Freezer de ahora? Tonex. O sea, el Freezer que voy a enfrentarme en el arco de Namek. Ay, no quiero, hombre. Ahí me quiero enfrentar con el Saiyan normal y ya. ¿Qué pasa, Oswald? Cuando llega Vegeta y es como, habéis usado la bola de dragón. Ah, que sí, es increíble. Todos, siempre están todo el rato, la bola de dragón, la bola de dragón. Digo, dejad las putas bolas del dragón. Las debe de tener rojas de tanto que lo usáis, ya. Escocidas. Besadlas o algo, ya paso. Es vuestro padre. Perdón, perdón. Tu Otosan está un poco Oto mierda. Hombre, Vicky, ¿qué tal? Vicky ha canjeado hoy, ¿qué tal, Vicky? ¿Ya acabaste el dibujo o preparar las cosas que estabas preparando de la Japan Week? ¿Qué tal, Vicky? ¿Qué tal? Me refiero, una vez que termines el juego y hagas DCs, puedes regresar al pasado y pelear contra Freezer en diferentes... Ah, chévere. What the fuck, ¿no se pelean? Sí, ahora nos peleamos, ¿Qué va? He ido a cenar, recién vuelvo. Ah, qué chévere. ¿Y qué tal la cena? Claro, como no has dicho nada, no te puedo decir que te aproveche. Pero bueno, sí. Que aproveche en tiempo pasado de hidratación. Pues me voy a agüita. ¿Qué ganas tengo de copiarme el croma? El problema, el dinero. Pero ¿qué ganas tengo para poner y que se me vea la cama? ¿Que es una cara de mierda? Bueno, pues yo que sé, me pongo en la esquina del Eevee. El Eevee por encima mío y ahí yo abajo. Obviamente que se me vea la cara, pero yo que sé, que me tapa un poco el cuerpo. El Eevee, como máximo. Que me importa una mierda. Vamos a enfrentarnos a esos bobos. Seguir esperando. No, vamos a por Goku. Vamos a partir a boca. Todo bien, Rico. A ver,
Vale. Otra vez Eevee. ¿Por qué no? Para ya que perdure el Eevee ahí hasta la eternidad. Y que luego Twitch me diga: hey, Eevee ha sido lo primordial de tu streaming. Y yo, últimamente sí. Pero tú no has cenado, señor Flamenquín. ¿Cómo que Flamenquín? ¿Cómo que soy Flamenquín? Yo ya he cenado, ¿eh? Yo antes de hacer streaming siempre ceno. Nunca hago streaming sin cenar. ¿Y cómo que Flamenquín? ¿Cómo? ¿Jota? Perdón, señor Flamenquín. Que por cierto, ya sé que no tiene nada que ver, y es que me ha venido a la cabeza, pero Kilop no sabe lo que es un flamenquín. Sé lo que es un flamenco o el baile flamenco, pero un flamenquín no tengo ni idea. Te mato, oye, oye, relax. Tío, que no sé lo que es. ¿Qué pasa? Tengo mi puta idea. Pero bueno, me ha venido a la cabeza, no sé por qué, la nueva película de Venom. Y la nueva película a la vez de pensar en el Encarnate por Venom, me ha venido a la vez la nueva película de Spider-Man. Ya ganas que tengo de verla cuando salga. Pero bueno, ¿cómo es posible que no lo sepas? Porque aquí no se come donde yo estoy, Jota. No sé si es una comida o qué es. Que yo sepa, no es algo solo de Andalucía. Pues sí, es algo solo de Andalucía o del sur. Aquí no es eso. Digo que de aquí no es. Ni de aquí, ni de donde yo tengo otra casa, que es en Alicante. Ya te digo que en Alicante no. Tampoco. Bueno, Alicante, Torrevieja, que está un poco más al sur, más cerca de Murcia. Correcto, más cerca de Murcia, donde está Vicky. Más cerca de Vicky. Podemos decir que lo único que importante que hay en Murcia es Vicky, ahora mismo. Eso y la dama de Elche. Pero bueno, eso es otro tema. Me tengo que cargar al tonto de Nappa. No, es verdad que luego venía Goku y le partía el lomo. Le decía: eres bobo, has hecho daño a mi hijo. Bueno, has intentado hacer daño a mi hijo. Me siento importante, siéntete importante. Pero bueno. Que por cierto, tanto Vicky como todos los que queráis, a futuro lo que voy a hacer va a ser un Garlic Phone. Y obviamente el título de ese Garlic Phone va a ser: me humillan mis seguidores. Porque yo no sé dibujar y me va a hacer gracia como la gente que sí que sabe dibujar me humilla. Pero me hace gracia, así que me sienta bien que me humille. Si es por algo bueno, como es, oye, demostrar lo bien que dibuja alguna gente o lo mal que dibuja otra, y decir: mira, por lo menos soy mierda, pero no tan mierda. Oye, Nappa, no usa cheats, ¿eh? Nappa, deja las trapas, por favor, hermano. Carta, manos arriba. No me jodas. Vale, se ha cansado, vale, ya está. Gracias, Piccolo. No, odio esas cartas cuando estoy en combate. Las odio mucho. Venga. Odio las cartas esas de... Suelta la mano. Tranquilo, Kilo. Si quieres me apunto y damos pena juntos. Hombre, pues sí. La cuestión es que no la de yo solo. Suficiente que voy a dar. Por ejemplo, es que tú has visto, Jota, lo bien que dibuja esta bit. Uy. Él quiere que presiones W durante 30 segundos. No puedo, no hay W. Estoy con mando. Gane. No se puede presionar una tecla que no existe. Oye, pero vamos a ver. Jaque mate, correcto, jaque mate. Pero vamos a ver. A ver, quería partir la boca, pero de una. Oswald y su Pac-Man, ahí te veo, Oswald. O sea, Oswald últimamente es cara de Pac-Man y cara de... No. ¿Cómo es esto? ¿Era RB y ZR? No, déjame hacer el mega combo. No me ha dejado. Vale, era... ¿Cómo es? RB y ZR. Déjame...
Déjame hacer el combo. Vale, ahora me ha dejado. A ver, dijo un ciego que vivía en el 9B en la calle. ¿Cómo? Perdón, Vicky. ¿Cómo? ¿Cómo que vivió? ¿Eso qué viene? What the fuck? Me ha desconcertado muchísimo eso. ¿Qué? ¿Eso qué viene? Me ha desconcertado muchísimo. Al leer de repente eso y así en plan de ¿cómo? Ha sido un shock para mi cabeza de no entender a qué ha venido eso. Para, pero no me... A ver. Dijo un ciego que vivía en el 9B en la calle Buenavista. No entiendo. Ah, ¿cómo olvidar cuando un señor calvo en calzoncillo le dio una paliza a un niño, un enano y un alérgico? He leído alérgico en vez de alien. Picol es el alérgico, por eso tiene esos tumores. Y es verde. Picol alérgico. Ay, le tiene alergia al aire, por eso es así. Ay. Pero no entiendo eso que viene, Vicky. ¿Qué? No, no, no. A lo mejor es un chiste y me he perdido. O a lo mejor es una burla. No entiendo, estoy bobo. Debe ser que soy muy mayor. Pero no lo entiendo. No ve. Sí, el no ve repetido ya lo he leído. Es que siempre alguien dice a ver. Siempre que alguien dice a ver, digo eso. Ah. O sea, no tiene ningún. No viene a consta de nada, ¿no? Simplemente es que me rayó muchísimo. He dicho, ¿cómo? Piccolo siendo mejor padre que Goku desde siempre. A ver, Goku es padre, pero porque se... Voy a decirlo como se tiene que decir, porque se folló a Milk. Y ya. Dijo, aquí te pego, aquí te mato, y ahí se quedó. Y nació esta escoria a la que llamamos ahora mismo Gohan. ¿Que a futuro será el guerrero definitivo y todo esto? Vale, ahora mismo es escoria. Hay gente en el chat que ahora mismo seguro va a estar ardido. Lo siento. Siento. Iba a decir, siéntate que tengáis mal gusto. No, por Dios. Kilo, relax. Ahora mismo es Tokuki. No, ahora mismo es bobo. Ojalá es bobo. ¡Picalo! Que te calles, haz algo, niño. Deja llorar. Goku siendo padre. A bueno, nos vemos, master. Eso es verdad. ¿En qué momento Goku ha sido padre? Goku dice, vamos a pelear. Se pone a entrenar con Gohan en la sala del tiempo y dice, pero yo no quiero pelear. Y tú, ah, pero tienes que pelear porque viene el otro tonto que es el célula. Y solo tenemos un año. Y tenemos que entrenar aquí en la sala que un día es un año. Y se pone a luchar, entrenan y dicen, ah, te pego. Ah, pero yo no quiero pelear. Ah, pero te pego. Ah, me cabreo. Ahora soy más poderoso. Ah, ahora tú eres más poderoso que él. Y tú, al ser más poderoso que él, te vas a enfrentar al tonto del cel. Pero al tonto del cel, ¿sabes? Te vas a reír. Cuando ya esté a punto, así cansado, le daré una semilla de poder, la cual le hará recuperarse todo porque soy gilipollas y soy mal padre. Arco argumental. Goku es subnormal. Y luego dicen, ¿pero qué haces? ¿Eres subnormal? Y dice, ah, sí, soy subnormal. ¿Para qué curo el villano? Pero es que no me gusta que luchen en diferentes condiciones. Pero es tu hijo, bobo. Ah, qué verdad que he hecho. Así que me voy a suicidar. Pero no muere en célula. Se queda a la mitad y regenera a la mitad. Es que es increíble. Es increíble Dragon Ball. Es increíble. Es que hay cada bobería de Goku y cada bobería que digo. Pero vamos a ver. Nace el hijo. Bueno, a entrenar. Correcto. A entrenar. Es un bebé. Lo utiliza de saco de boxeo. Es que yo me lo imagino. O sea, tú imagínate. Un momento, voy a dejar el mando. Tú imagínate. Coge a Gohan y dice, ha nacido mi hijo. Le coge de las patas y le empieza a usar como saco de boxeo. No sé, es un Saiyan, resistirá, piensa Goku. Nace, luego así pasa, que nace con traumitas, con problemas, tumores cerebrales. Para ser un Saiyan me refiero, o sea, tumores cerebrales para un humano está muy bien. O sea, me he explicado mal. No está bien tener tumores cerebrales. Pero me refiero, para ser las cosas que piensa Gohan, como ser estudiante, tener un futuro, tener todo ya bien organizado. Perfecto, Gohan. Pero eres un puto Saiyan, amigo mío. Eres un Saiyan.
Tu objetivo es enfrentarte contra todo Dios, meterte de hostias, tienes un poder universal. Coño, si quisieras, podrías ser más fuerte que Goku y Vegeta ahora mismo. Pero eres bobo, tú y tu puto hermano pequeño y su mejor amigo el Trunks. Toda una panda de gilipollas. Parece ser que a partir de, yo qué sé, vinieron los Saiyan, superpoderosos. Los hijos, son aún más poderosos y tienen mucho más potencial. Pero a partir de, yo qué sé, de cierta edad, se quedan subnormales, debe ser. No sé. El periodo mental de un Saiyan fusiona con un humano, pues digamos así, una mezcla Saiyan-humano. Se queda bobo a partir de, yo que sé, los 13 años. Se queda subnormal. 14 años, 15 años, pongamos. Se queda bobo. Pero Trunks, claro. Pero según van avanzando las generaciones, en vez de ser más... O sea, deberían ser más poderosas, pero a la vez tienen un hándicap. Se vuelven tontos antes. Ahí tienes a los nuevos hijos. O sea, ya no quiero imaginar... Bueno, claro, es la segunda generación de Bulma. La generación de Bulma también va a salir gilipollas. La hija esa, pobrecilla. ¿Cómo se llamaba? ¿Bura o cómo se llamaba? La hija de Bulma. No me acuerdo, la hija de Bulma también va a salir gilipollas. Pobrecita de ella. Superpoderosa al principio, pero luego boba del todo. Es increíble, ¿eh? Pero me he tirado aquí, hablando, ¿no? 5 minutos, creo. Solo de, de las boberías que tiene a veces Dragon Ball. Lo siento. Pero es que me parece increíble, digo, pero ¿y esas boberías, tío, a veces? Me acabo de acordar del personaje más fuerte de toda la historia de Dragon Ball. Trunks del futuro, futuroso, buah. Otra. Espérate. ¿Hablamos? ¿Para qué llamas a puta Nube Quinton si ya puede volar Goku? No me jodas. Perdón. Otra incoherencia argumental. Otra más del montón. Suma y sigue. En fin, ¿qué iba a decir? Ah, sí, Trunks del futuro. Madre mía. La Genki Dama. Ah, no se puede usar la Genki. La Genki Dama es una bola de poder que solo se genera en manifiesto de bola, ya que es energía pura. Pues Trunks tiene una puta espada en forma de Genki Dama. Tócate los huevos. Tócate los huevos. Una puta espada que dice... Uy, se me cae el móvil. Ya es que... Madre mía, tiro todo. A ver, una cosa que es energía pura de bondad, que no puede Goku transformarse en Saiyan, porque si adquiere energía maligna, no se puede formar la Genki Dama o desaparece la Genki Dama, que tiene esa energía pura, buena. Dice, ah, soy Saiyan. Y además de ser Saiyan, ¿sabes qué? Tengo una espada, pero una espada no normal. Una espada que se ha roto. Y ahora es una espada de Genki Dama. Porque mis santos cojones se inventan los arcos argumentales de Dragon Ball y de nuevas sagas. Vete a tomar por culo a Akira Toriyama, Toyotaro y el arco argumental. Que por cierto, Toyotaro no tiene la culpa de nada, Akira Toriyama y Toyotaro. Bueno, Akira tiene un poco, Toyotaro no. Y Bandai, o sea, Bandai no. Toei. Toei y Akira a tomar por culo. ¿Qué es esa invención de repente? Igual que los anillos. Los aros Potara. Cállate, Goku. Los aros Potara, esa es otra. En el arco aquí es en plan de, ah, nunca os podréis desfusionar. ¿Estáis seguros de lo que vais a hacer? Por eso le pasó el gran Kaiosama a eso. Luego en Super se inventaron, no, es que por el poder y todo esto. Digo, vale, y eso se separaron. ¿Y tú qué cojones? ¿Cómo no te has separado de la puta vieja? Si supuestamente también se fusionó contigo y era súper poderosa la bruja esa, que es una maga. ¿Cómo no se separa del viejo Kaiosama? No se sabe. ¿No lo van a explicar? Nunca. Mira los 5 FPS. Ay, Dios mío, son 5 es mucho. Kilo rajeando de Dragon Ball. Nosotros viendo Dragon Ball a 2 FPS. ¿Estáis viendo a 2 FPS esto, en serio? ¿Nos está yendo mal el directo? ¿Va mal el directo, en serio? A mí me indica que va todo bien. 60 FPS, a mí me indica el OBS. No sé. No, el juego no. Ah, la transmisión. El dragón. Ah, vale, el dragón, vale, perdón. Es que ya, mira, es que me pongo a hablar de Dragon Ball. Igual que puedo criticar, bueno, hago un podcast de criticando series y me quedo solo, ¿eh? Me va a empezar a odiar aquí todo el mundo. Pero todo el mundo va a empezar a odiarme. Mira, es que vuelas. ¿Para qué llamas a la Nube Quinton, tío? ¿Para qué llamas a la puta Nube Quinton si puedes volar y vas más rápido y todo? ¿Qué cojones, tío? Tío, Goku, es que a veces tu retraso mental es increíble. ¿Ha muerto alguien detrás mío? Sin yo intentarlo, es increíble. Dragon Ball es muy larga. Da mucho espacio para inconsistencias. J, One Piece es más, aún más larga. One Piece es aún más larga. ¿Tiene inconsistencias? Tiene inconsistencias. ¿Tiene muchas? No. Pero tener claro que tiene One Piece. Sobre todo si es por parte de Toei, que Dios mío, Toei. ¿Por qué todo lo que tocan lo jode? Bueno, y ya, espérate.
Si alguna vez me pongo a jugar algún juego de Saint Seiya, vais a flipar. Kilo. ¿Ande vas, Nenico? ¿Cómo? ¿Cómo que ande vas? Pero One Piece está hecha por un solo señor que no quería acabar. ¿Cómo? Que no quería acabar la saga de Freezer. En general, casi todos los mangas están hechos por un solo señor, excepto unos pocos, como el manga de Zelda, que están hechos por un señor y una señora. O sea, Akira y Himekawa, que son dos. Que no vas a la misión, ya lo sé, ya lo sé. Que mientras rasgueo de Dragon Ball, me estoy enfrentando a unos Cybermen. Pero sí, voy a por la misión. Dragon Ball iba a terminar en Freezer, correcto. Pero vinieron los promotores, bueno, los productores del señor Akira Toriyama y dijeron: ¿y si nos haces un arco más? Y él dijo: ¿cuánto dinero? Y dijeron: esta cantidad de dinero. Y él dijo: es mucho dinero, lo voy a hacer. Y ellos dijeron: perfecto. Y generaron aún más dinero. Y ahí tenemos el arco de Freezer. O sea, el arco de Freezer, el arco de Cell. Mucho dinero, mucho merchandising, más dinero para Akira. Luego llegó el arco y el arco y dijo: yo creo que ya va siendo acabar por aquí. Así que aquí se acaba, Goku está muerto. El hijo de Goku es que era como la siguiente generación. Yo creo que aquí está bien dejarlo. Llegó otra vez su productor y le dijo: ¿y si te doy aún más dinero para hacer un arco final? Y dice: pero Goku, el último arco, aquí se acabó. Y dijo: vale, aquí se acabó. Pero antes unas películas de por medio. Muchas películas después, arco de Buu. Es que es increíble, tío. Es que lo pienso así, me hace mucha gracia porque soy muy bobo. Y me gusta pensar las cosas así. Y salió el arco de Buu. Y dijeron: bueno, hasta aquí. Vamos a dejar con un clickbait de up y ya. Y luego dijo: haz otro arco el productor. Y dijo: no. Pero le cedo las licencias a Toei que hagan un nuevo arco llamado Dragon Ball GT, continuando Dragon Ball Z. Cállate, Piccolo, nadie te interesa tu historia. Eso, continúa el arco de Z. No me puedo concentrar. Y vi Piccolo hablando a la vez, no puedo. Me hace mucha gracia. Así que eso. Y el arco de GT y dijeron: ¿cómo vamos a continuar? Ahora estaba entrenando con Up, ¿no? Pues vamos a seguir entrenando con Up. Vamos a hacer Goku chiquito. Vamos a enviarlo a tomar por culo al espacio. Porque sí. Ahora las bolas se corrompen. Y hay otras bolas que son aún más poderosas, que pueden destruir la Tierra si no la recolectan. Y cosas por el estilo. Y yo: ok. Increíble. ¿Dónde lo habéis sacado? De la nada. ¿Por qué hay otras? Vete a saber. ¿Ha muerto el primer Kaiosama y no deberían de existir? Correcto. Pero por algún motivo existen. No se sabe por qué pasan esas cosas. Incoherencias argumentales, llamémosle así. Pero bueno. Es increíble. Voy a ver un pico. O sea, voy a ver un pico de bajada de las visitas de Twitch. Y me voy a reír aún así. Porque voy a ver Victoria sigue ganando David. Porque me voy a reír, porque seguramente le pincharé el momento del vídeo y va a ser el momento en el cual he estado rogueando de Dragon Ball. Y me voy a partir el culo y voy a hacerlo esto en todos los streaming. Porque me da igual que me vean más o menos gente. Yo hago más o menos un poco lo que quiero en general así. O sea, si me apetece raguear de Dragon Ball, ragueo de Dragon Ball. Me apetece raguear de mi saga favorita, que es Zelda, ragueo de Zelda. No me gusta raguear mucho, pero me gusta decir incoherencias o cosas así. Que eso sí, raguear por raguear no está bien. Porque decir: es una puta mierda. No, eso no es argumentos. A mí me gusta decir las cosas con argumentos. Porque decir las cosas sin argumentos es como hablar a nada. Vale, mismo. Pero bueno. Napa, eres basura. Te va a partir ahora. Va a venir Goku, va a decir: ¿qué haces tocando a mi niño, pedazo de gilipollas? Y te va a partir el lomo. Porque es Goku. ¿Tú no has visto en el último arco argumental? ¿Tú has visto ese mega ultra instinto del destino de Teballo? Tú no lo has visto, ¿verdad? Tú no lo has visto. Goku, cagaste, correcto. J, cago. Pero vamos, cagó unos niveles que ha visto la... No ha visto... Ha visto la hostia a 10 kilómetros de distancia. Ha dicho: ay, que me llega, ay, que me llega. Y claro, obviamente lo ha llegado. Pero le ha llegado un bofetón. Pero tremendo bofetón que le ha llegado. Ha dicho: hostia, que la voy a recibir. Hostia, que la voy a recibir. Y efectivamente, tremendo guantazo ha recibido, Tremendo guantazo ha recibido. Pero antes de que le llegue. Eevee, hidratación por... ¡Hombre, Chris! ¡Chris ha vuelto! ¿Qué tal, Chris? Aquí bebo. Se sabe que Goku está enfadado porque tiene la venita del enfado. No. Esto, mira.
Tú lee el título del directo que le... Uy, oye, oye, juego. Vale, Vale, reacciona ya al mando, por favor. Gracias, digo, no reaccionaba al mando. Le tiraba a Kaioken y succiona a Pito. Correcto. Vaya, he fallado el ataque. Ahora no fallo. Correcto, le tira el Kaioken y Nappa le dura dos turnos al Goku. Dice, ¿qué haces, bobo? ¿Y qué tal, Chris? Que te he visto ahí con la tira de tracción. ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué tal moderando? Tengo una duda, Chris. ¿Qué canal estás moderando? Así por curiosidad. Vamos a ver, Nappa, ¿eres bobo o qué? ¡No! ¡Protégete, Goku! Solo paso a saludar, te deseo lo mejor. ¿Y eso? Ya te vas, Chris. No. ¡Ah! Oye, Goku, te podrías teletransportar y todo eso. Que sé que... Bueno, claro, aún no lo sabe. Hasta el arco de Freezer no sabe teletransportarse. Pero eso, Chris, ¿qué estás, modelando otro canal o cómo? Y ahora sí, muchísimas gracias, Chris. post-Freezer, ¿no? Sí, sí, correcto, post-Freezer. ¿Me vas a cortar a mí hacer un Kamehameha? Papá, tú eres bobo. Te tragas esta tremenda verga. Saiyajin que tengo, o Saiyan, o como lo quieres decir. ¿Tú has visto esta verga? ¿De dónde era eso? ¿De dónde era eso que lo vi? Que me hizo mucha gracia. Porque soy muy bobo también, voy a decir. Nappa, eres basura. Ahora te va a reventar la boca al otro tonto y ya. El enano ese. Aprende a ponerse los dedos en la frente y pone cara de concentración, correcto. Dice, me concentro. Pero tengo los dedos en la frente, ¿eh? ¿Tú has visto estos dedos? ¡Qué poder! Pua, ¡qué poder de dedos! Ala, me voy a la tierra. Y está la tierra. Y tú dices, ¿qué coherencia tiene eso? Si nadie más lo puede hacer. Ninguna. Pues ya está. Porque es como si fuera la velocidad de la luz o más rápido. O sea, es un teletransporte instantáneo. Es increíble. Ah, bueno. Y aparte pilla una enfermedad de corazón. También, otra. ¿De dónde? De la nada. La enfermedad del corazón. Una enfermedad del corazón misteriosa. ¿Para qué? Para nerfear al protagonista y que no haga todo. Nada más empezar. Y que todos los acontecimientos se den como quiere el creador. Y ya, poco más se puede decir. Y ahora te va a reventar la puta boca porque eres tonto. Ahí está. Y te va a reventar la boca, Vegeta. Mira la cara de tonto que se te queda. Tendrías que ver tu cara, Nappa, hijo mío. No era que la pillabas en ese planeta, ¿eh? En el planeta Yadrat. Creo que no, ¿eh? Pero a lo mejor me equivoco. Pero creo que no. Ay, pero bueno. Si me equivoco, no. No, ¿qué te parece como idea? Vegeta, he matado al que era mi mejor amigo para obtener uno nuevo. Correcto, Vegeta es como... Es el chaquetero del equipo. Dice, este más poderoso que el otro. Y el otro estaba calvo. Este tiene pelo, por lo menos. Ahora me quedo con el que tiene pelo. No, es racista de pelos, Vegeta, cuidado. Si eres calvo, eres Krilin, no le gusta. Eres el tonto de su hijo, del tonto de hijo de Goku. Le gusta porque además tienes un poco... Vegeta es un poco nazi. Si no eres Saiyan, le das asco. Y si eres Saiyan, te quiere para pelear. Es un poco nazi. Ahí lo quiero. Bueno, me tengo que retirar. Es que voy a salir. No pasa nada, Oswald. No pasa nada. De hecho, lo que... No sé si ahora me dejan pausar la batalla o hacerla ahora mismo. Si no, la hago ahora la batalla. Y acabamos el arco de los Saiyan por hoy. O sea, por hoy, por este streaming. Y por fin hemos acabado el arco de los Saiyan. Y ya solo nos quedaría el arco de Freezer, el arco de Cell. después del arco de Cell. Y vino, después del arco de Cell vendría el arco de los de Trunks del futuro. Luego Buu y la de Super. La de Fuego Kaioken de Son Goku ya está disponible. Hacemos en este episodio. Hacemos en este episodio la batalla contra el bobo este. Va a ser muy larga, Vegeta solo dice lo siento dos veces y es a Gohan.
El de dragón de nuevo. ¿Cómo? ¿Cómo que el de dragón de nuevo? ¿Hacemos la batalla de esto o lo dejamos para otro episodio? ¿Cómo veis? Son dos horitas. Vos lo votáis. Voy a hacer una votación. Voy a hacer nuestro outpogo. ¿Para otro o en este streaming? O sea, para otro streaming, que no pasa nada. O sea, lo hacemos en otro streaming y fuera. Voy a poner Vegeta, ¿sí o no? Vegeta. Vegeta, sí. O Vegeta, no. No ahora, o sea, lo vamos a hacer a futuro, no os preocupéis. Si votáis que no, pues hoy. Porque os tenéis que ir o cualquier cosa así. Se hace en a futuro, en el siguiente episodio de Dragon Ball. Un voto para que no. Dos votos para que no. Cuatro votos para que no. O sea, para otro episodio. ¿Preferís? Pues no hay problema, ¿eh? Yo me tengo que poner a estudiar. No pasa nada, pues eso. Kilo, me voy a suicidar en la vida real, ya que soy basura. What? Eric, relax. No pienses en las cosas, hombre. ¿Qué cojones, tío, Eric? No pienses en las cosas, hombre. Aparte, ¿qué eres? ¿Un chaval? ¿Cuántos años tienes, Eric? Tiene 14, 15. Tío, yo tengo 23 años. Ya verás. Sí, pues eso. No piensas las cosas, hombre. Aparte, es que eres muy joven todavía. Según vayas creciendo, vas a ir viendo como que vas a ir haciendo más cosas y todo esto. Pero todavía eres un niño, todavía te falta mucho por hacer y muchas cosas por hacer. Akari Momos, ¿quién sos? ¿Cómo que quién sos? Buenas. ¿Y cómo que quién soy? Yo soy Kilo. ¿Y usted quién es? ¿Quién es usted, señor o señorita Akari? ¿Quién sos? ¿Quién sos? Yo soy Kilo. Dígame. Señorita o señor Akari, no sé cómo leerte. Más oro para uno es oro para otros. También. ¿Quién eres, señor o señorita Akari? Es usted, ¿no? Yo soy... Windy Girk. ¿Cómo que eres Windy Girk? No me suena para nada tener una Akari en el canal. O seguidor o que se haya pasado por aquí alguna vez. No me suena, pero para nada. Eres nuevo, ¿no? O nueva. Hiper con cara de traumado. Hostia, ha ganado el no de paliza. O sea, cuando os empeñáis por algo, os empeñáis por algo. O sea, si os empeñáis entre Dragon Ball y Blasphemous, ganó Blasphemous al final de paliza, ahora el no. Pues si no, bueno, dejamos a Vegeta para el siguiente episodio de YouTube o el siguiente episodio de Twitch, que va a ser sería el cuarto episodio de la serie para YouTube. Porque a lo mejor en Twitch, yo qué sé, se me corta el streaming como pasó con el primer streaming de Dragon Ball y lo tengo que juntar. Mente colmena, ya ves, os habéis juntado y habéis dicho, ni modo. Soy nueva. De seguro te seguí y no me di cuenta. No me suena. Es que, no me suena, en serio, o sea, ¿en serio? Bueno, eso lo puedo mirar un momentito, mira. Pues ha ganado él, ¿no? Correcto. O sea, me ha vuelto a notificar por si acaso no me había enterado que había ganado él, ¿no? Digo yo, a ver, soy bobo, pero no llego a esos streams. O sea, a esos streams, a esos extremos. O sea, mi nivel de retraso, no, not it's over 9000. Juego. O sea, juego Twitch. Que por cierto, os voy a hacer una encuesta más. Os voy a hacer otra encuesta. No, aquí no me parece que me... sí. Ah, sí. Ah, sí. Os voy a hacer una encuesta. Para el juego de mañana. O sea, ¿qué preferís ver mañana? Yo, esto es elección del pueblo. Literal. El pueblo vota. Yo soy un mero espectador. O sea, un mero espectador. Un mero jugador. Espectador. Obviamente que soy un espectador. A ver, voy a hacer una encuesta. Gestión encuesta. Encuesta nueva. Pregunta. Juego de mañana. Juego de mañana. Pokémon Esmeralda. Esmeralda. The Binding of Isaac. Isaac. Blasphemous otra vez. Es que el viernes tengo muchas dudas. Blasphemous. Dragon Ball no, porque Dragon Ball lo he subido hoy. O Zelda Breath of the Wild. Zelda Breath of the Wild. Ahí os va la encuesta. Vale, encuesta creada.
¿Qué preferís ver? ¿Qué preferís ver? Blasphemous. Isaac. Isaac. Pokémon, Zelda, Isaac. Vale, va, Isaac en cabeza. Pokémon remonta. Está ahí. De momento es Isaac. De momento Isaac. Death Cells. Death Cells. Lo he dicho. Death Cells lo voy a traer. Sí, encima lo voy a traer con vinculación de Twitch. O sea que el problema va a ser el chat leerlo. O sea, la persona que esté conmigo en el juego. O sea, que está en el chat realmente. Pero la que esté conmigo, esa es que la voy a poder leer. Más que nada porque está escribiéndome en toda la pantalla. O sea, en el propio juego en sí. Y no me queda otra que leerle porque la tengo en todo el juego. Sus comentarios. El Pokémon Esmeralda o Isaac de momento. Si no hago un Straw Poll entre Isaac. Empate, sí, sí, si hay empate entre esos dos. De momento hay empate entre Isaac y Pokémon. Vale, Pokémon, de momento Pokémon. 4 votos para Pokémon. Vale. O sea, de momento queréis Pokémon mañana. Hace mucho, de verdad, hace mucho que no juego Pokémon. ¿Desde el domingo o sábado? Domingo, creo, por la noche. No, de momento se ha desempatado, ¿eh, Jota? Voy a esperar a que acabe la encuesta. Ya 9 votos, ¿no? Ah, puede ser. Mi Blasphemous, tranquilo, Hyper. Va a haber Blasphemous. Voten a Isaac. Voten a Isaac. No le entiendo al Pokémon. No te preocupes. O sea, voy a jugar todos los juegos. A ver, yo que sé, dije Blasphemous. Pero ayer jugué Blasphemous porque fue lo que eligieron. Pero que el otro resultado, que era Dragon Ball, lo jugué al día siguiente. Ponte, yo que sé. Queda primero Pokémon. Y segundo Isaac. Y luego el resto con mucha diferencia. Pues primero iría, yo que sé, mañana Pokémon. El sábado está fijo, el viernes. O sea, el sábado a mediodía, hora española, a las 4:30 hora española, está fijo que voy a jugar Dark Souls. Vale, pues mañana juego Pokémon Esmeralda. Mañana a la noche Pokémon Esmeralda. El sábado Dark Souls a la tarde y a la noche, hora española obviamente, siempre digo. A la noche a las 10 horas, a las 10 o 20 horas, 22 hora española, juego Isaac el sábado y el domingo. Vale. El domingo o Blasphemous o Zelda. Pero eso os lo tengo que plantear a vosotros. O hago Zelda por la mañana y Blasphemous por la noche. Grosero. ¿Cómo que grosero? ¿Grosero el qué? Akari. ¿Llego tarde? Un poquito. Estamos. Por cierto, un momento. Voy a repetir la votación. Ahora que, que por algún motivo ha llegado también Sebas. Llego tarde, la concha de la lora. Bueno, no pasa nada, Sebas. Es que ya sabes que yo siempre hago streaming a las 10 y a las 4:30. Haz otra Pokémon Isaac. No, voy a hacer otra siendo la misma encuesta. Ahora que por ejemplo, gente como Sebas ha vuelto. Oswald creo que se ha ido ya al topa siempre ahora mismo. Voy a hacer la misma encuesta. Última encuesta, o sea. Aquí relax, ¿eh? Es la última. A ver. Siendo la misma, no va a ser Isaac, va a ser la misma misma. Ver encuesta, resultado, no, quiero hacer la misma encuesta. Vale. Juego de mañana. Bueno, mañana y los que vayan, según vayan quedando, será pasado y el siguiente. Voy a poner Isaac, voy a poner en distinto orden. Isaac, Zelda, Pokémon Esmeralda, Pokémon. Bueno, es The Binding of Isaac Repentance, ya me entendéis con todos los decís y todo. Esmeralda o Blasphemous. Blasphemous. Todos los voy a traer. Ya sea mañana, el sábado o el domingo. El lunes ya habría que ver. El lunes ya habría otra votación el propio domingo para la noche. Vale. Ahí os va, la última. Pokémon, un voto. Vale, vale, se están modificando, se modifican. Isaac, Isaac. Ojo. Isaac. Pokémon. Pokémon, joder. Vale, ahora los de Zelda y Blasphemous han dicho ni modo. Los de Blasphemous dijeron ni modo. Pokémon o Isaac, está ahora mismo. ¿Cómo será viernes? Podré jugar a Isaac a la noche. Ah, vale. Ahí tenéis la votación. Lo que votéis. Si sale Isaac, mañana hay Isaac. Vale, de momento está ganando Isaac. 4-3. O sea, mañana Isaac. Ojo. Ojo, que mañana se viene Isaac. Y el Pokémon se queda relegado para el sábado.
Ojo, ¿eh? Ojo, ojo, que se viene el Isaac. Se viene el niño llorón. El niño que le sabe llorar. Vamos, el pendejo llorón. Hiper quiere, Hiper, se le nota que Hiper quería Blasphemous. A Hiper le gustan los Metroidvanias como a mí. Esto me va a encantar porque esta parte lo voy a dejar para YouTube exactamente igual. De momento 4-3, ganando Isaac. Y Zelda y Blasphemous ya han dicho ni modo, había un voto y un voto. Han dicho voto útil, o Isaac o Pokémon. Tengo título para tu siguiente video de Isaac. Increíble, ya me gustan los títulos por mí. Llorando cooperativo, ahora somos tres. Increíble. Pendejo llorón, pendejo llorón. No sé qué título le pondré, lo que se me ocurra en el momento. Pues... ahora que hemos sido más y ha llegado gente como Sebas, ha pegado una remontada y va a haber Isaac mañana. O sea, ahora que ha habido más gente, habéis dicho Pokémon, ha hecho... por un voto, ha perdido frente a Isaac y Zelda y Blasphemous, y ahora mismo cero, obviamente, al ver que no iban a salir. Así que mañana, a la noche, Isaac cooperativo. No. ¿Por qué? ¿Por qué pendejo de mierda? No. No sé qué título directo le pondré. Le pondré, ah, me gusta llorar, o algo así. O mis lágrimas hacen daño, no sé, alguna gilipollas que se me ocurra en el momento. Pues nada, mañana va a haber directillo de Isaac. Así que nada, muchísimas gracias a todos los que habéis estado. Y nos vemos mañana a las 12 de la noche y con más. Chao. A las 12, no, por cierto, a las 10. Que me he confundido. Ahora sí. Chao.